We mine and sculpt. Treasure remains out of our reach. Vale, ya te pegué. Pero yo, por ejemplo, la jefa lo sabe, yo como, por ejemplo, voy a comerme un kebab y soy el típico que dice, vamos a ir a aquel de allí que me gusta más el pan de pita, ya no por el relleno, sino me gusta más el pan de allí, el pan de pita de allí que el de allí. De hecho, fui a un centro comercial que hay aquí, y digo, bueno, vamos a ver si aquí hay que era de shawarma. Y le digo, vale, yo lo quiero un pan de pita. Y dice, no, lo ponemos como en pan de mollete. Y entonces son un shawarma, me voy. Hasta luego. Así se lo di, ¿eh? Yo para comerme un campero de shawarma. Eso ya es un bocadillo con carne de queso. Ahí está. Para eso voy y me pido un campero de shawarma en algún sitio que hagan campero. El pan de pita. Entonces yo voy a un turco que el pan de pita lo hacen ellos. Y está exagerado. Que también es otro. Tiene un kebab preparado como lo hacen los turcos. Bueno, ya tengo. Ya está, pues voy para allá. Ya tengo esto abierto. Ojo, venga. Ánimo por ahí, por el Moria. Venga, Alan. A ver si te apuntas. Está chulo, hombre. Lo tengo aquí en la pantalla de. Yuyu, soy estudiante de oposiciones. La está tieso, ¿no? Yuyu, ¿sabes lo que significa? A medias. A medias. ¿Cómo decir? No es que esté tieso porque soy de los que se ahorra, pero a su vez, en plan de no me puedo permitir gastar tanto como el que ya está trabajando. Por así decirlo. Te entiendo. Si hoy está la EFA peleándose con la gente del viaje de fin de curso de la niña. Porque estaban mirando ahí y le han subido 100 pavos por elegir un día de fin de semana en vez de otro. Claro. Hoy han dicho que el viaje al final eran 600. Yo qué sé, una burrada. Ahí están peleando. A ver si no. Todavía están peleando porque eso no es normal. A ver si no explota la 1060. No le pongan muy alto. ¿Verdad? Porque el jueguillo pide, ¿eh? En alto pide. Ya, la cuestión es. Chicos, voy a jugar al Lord of the Ring Return to Moria. ¿Dónde va tu hija? Eso digo yo, Vol, que vaya a Roma nada más, tío. Pero espérate, 670 pavos el viaje. Y no incluye ni desayuno ni almuerzo. Tiene que comer allí. No incluye bebida con la cena en el hotel. Tiene que pagar las tasas del hotel, aparte son 3 pavos por día. Todo eso va fuera de lo del viaje, como lo ha dicho la EFA. ¿De dónde va? ¿A la más? ¿A dónde vamos? Vale, voy a probar a tal como me lo deja por defecto. Así que, a ver. Jugar. Ahora tengo que hacerme un barbas, ¿no? Hasta la niña dice, sí, darte un barbas. O una barbas. Pues o un barbes. Pero... voy a hacerlo de todo tipo. No, barbes no, gracias. Mi propuesta, ya que todo el tiempo va de comida, es que lo llaméis la hermandad del aliño. Que os pongáis nombres de platos aliños. Hostia, la hermandad del aliño. Gente, mirar qué juego tengo preparado para mañana, mirad. Para los que les guste la nostalgia. Dicen que es más parecido a los dos primeros, al Dungeon Keeper, y el 1 y el 2. Hostia. El 4. A ver, qué barba. Pues el 3 dice... Una barba que imponga. Ponle buena barba. Sí, una barba de señores. Esta no, esta tiene unos risitos que... Madre mía. Hostia, claro. Tú piensas que tienes que llevar... Tú tienes que llevar la típica barba que sea más barba que nano. Esta barba mola, esta es más barba que nano. Como yo le dije, mira, nada más que beber todos los días para cenar, la bebida en la cena del hotel, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es lo que le dan en el hotel, media pensión, la bebida en la cena nada más del hotel, le van a cobrar dos pavos por refresco. Poniendo. O sea, ya tiene 10 euros si se bebe un refresco. Con uno que se beba, ¿vale? No, no, y agua igual, le van a cobrar dos pavos y medio. Allí en Roma, y barato es si le ponen 2 euros. Sí, no. Cobran 3 pavos por una botellita de Coca-Cola. Si no, agua de claro, después, almorzar en Roma. Una madre dice, eso con unos 80 euros tiene para 5 días. Digo, tú comes muy barato. Claro, claro. Se lo he dicho yo y más gente. Sí. Comes barato, ¿eh? Tú comerás 7 euros en un McDonald's todos los días. Las niñas van a estar los 5 días o los 6 días allí comiendo hamburguesa de 7 pavos. Y eso que valga 7 pavos en mitad de Roma, pero bueno. Una buena melena, a ver, una buena melena. Es verdad, en Roma casi no comes barato. Por eso es que Roma es muy barato. Que preparan comida tradicional, estilo comida de la mamá. Hay algunos que si supiesen buscar... Pero si están muy cerca de Roma es complicado que encuentren. Ya, no, capital turismo imposible, pero... Claro. Es como decir, bueno, si vas a ese tipo de viaje es para hacer las cosas bien. Pero bueno. Chicos, amiguetes de YouTube, voy a cortar por aquí, ¿vale? Sky, lo siento por a ti.
Lo siento por ti, tío. Te vas a tener que pasar por aquí a verlo a petardazo. Mi conexión va mal, así que no te preocupes, no eres tú. Pero corto por aquí el directito de YouTube, ¿vale? Para que se quede ahí el vídeo de... de Lizzie Feudal. Y si queréis ver un poquito del el Lord of the Rings Return to Moria aquí con el amigo Black, pasarlo por su canal o por el mío, a echar un ratito, ¿vale? Así que hombro, no, grande. Pecho, hombro grande. Pecho palomo. Ahí, ahí. Culo gordo. El busto. Ah, vale, el busto es por si eres Augusta. Y eso es otra cosa. Yendo a Roma en temporada de febrero, porque querían ir en junio unos niños. Hostia, tendrán en junio, entonces ya... Imagínate en febrero los precios. Por eso te digo. No, hola. No, ver, no, que va, que va. Una enana con barba, no, ¿no? ¿Cómo que no? ¡Oh, barriga! El propio Gilly lo dijo, sus mujeres tienen barba. Ya. No, no, pero barrigón, claro que sí. ¿Qué sería un enano sin el barrigón? Un enano. ¿Cuándo has visto tú que un enano tiene barba? Personalidad. Mira, mira, te pone a bailar, tío. Oye. Sí, toma, sí, te claro. Canta. Cuando, y cuando Mina te canta. Como los, como el enano, de verdad. Si el juego está muy logrado, tío. Quítamelo del pelo, dice. No, sí, este no. A ver, serio, tenaz está bien. Ah. ¿Qué dice el tío? Ah. A ver. Sí, sí, hace con la mano. Es del Caribe. Vale, Epic Game. ¿Dónde estás? Que tengo que poner el launcher de Epic Game. Y vamos a poner Return to Moria, gente. Aquí con el amigo Black. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a ir a buscar unos cuantos... Yo quiero matar al Balrog. Un poquito de mineral. Ya, para el Balrog, ¿de qué? No, porque voy a empezar el juego. Y... No, sé si habrá Balrog o no, pero bueno. Ya. Yo me acuerdo que de niño fui a Mallorca y no me acuerdo cuánto costó el viaje, pero fui a Mallorca. A nosotros el viaje fue a Mallorca. Me ha hecho gracia. Ni mierda ni nada. Me ha hecho gracia porque digo, a mí me gusta matar barro, te escuchar Yuyu. Pues yo de niño fui a Mallorca. Ya. Y yo creo que me decís, pues yo no sé qué del barro. Hostia, qué bueno. A ver, de montaña solitaria. ¿Cómo de ese tipo gusta. De viajes siempre salen por ese precio? Y eso que es verdad que siempre bueno, están buscando no. Datos, por lo menos si lo organizas al centro. Ese tipo de viajes, mi hija ha dicho que si le salen 600 euros nos vamos nosotros de viaje. Porque sabe que yo me monto un viaje por 4 duros. Y ya está. Y me pego... Este mola, tío. Las montañas azules mola. Por ejemplo, mola, el mío de fin de curso... No se hizo porque todo el mundo estaba tieso porque fue cuando estalló la crisis el 2008, o sea que imagínate. Ah, montaña solitaria. Montaña azul. Siempre palman ese dinero los críos. Cojo yo en febrero y me llevo a la niña a Roma, les decorro todo Roma y con los 600 euros vamos los 5. Te lo digo yo a ti. Sí, no, si te creo. Y encima comiendo casi. Mira, le voy a poner de nombre. ¿De nombre? ¿De nombre? ¿Qué nombre le va a poner a tu, tu nano? Le voy a poner el Blacker. ¿Tú qué quieres que juegues? ¿Con mi enano o con mi enane? Con mi... Con el que te identifiques más. Tengo a Traín a ver, y a el Yuyu. Crear un mundo. Le voy a poner... Está de putísima madre, chaval. Tiene los ojos rojos. Como la sangre. Sangre de toro. No, como la sangre de mi enemigo. Desafortunadamente no te podemos dar de invencible, lo sé, ya lo tengo. No creo que la desarrolladora me la vaya a dar dos veces. Cuidado. No es la primera vez, me la han dado hasta cuatro. Vale, ahí iniciar partido. Por cierto, hablando de que me han dado cuatro, gente, tengo claves del For the King 2. ¿Sorteamos alguna esta noche o qué? Te paso la clave de invitado, esa que me pone. Una cachonda me hago, pues entonces me lleva el Yuyu. Tiene que tener cachonda, me lleva el Yuyu. Te paso la clave de invitado, Yuyu, que me han pasado. Vale, otro mundo, voy. No signs or things are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Uy, Gilly está un poquito con el pelo blanco, ¿no? Y a Gilly ya se nota que se le han pasado. Le han pasado ya.
Aunque ojo, por los pelos dice. Tengo que contestarle al amigo Nachuela, dime con la pelota. Por los pelos dice, parece que le ha pasado tiempo, pero si te fijas la cara se ha hecho un lifting, tiene menos arrugas. Sí, menos arrugas. Gente, voy a poner para que no se vea la clave de este hombre, ¿vale? Del mundo de este hombre. Vale. Cámbialo el juego, voy jefa. Sí, es que estaba poniendo la clave todavía, tío. Ese, ahí respirando ha sonado como el de Famofobia cuando... Vale, vamos a pulsar tecla, ya. Ah, mira, ahí está el Yuyu. Aquí estoy, acabo de caer el tortazo. ¿Tú estás viendo la intro, no? ¿O no? Sí, pero me va a contar de qué vamos a entrar, que ya la he visto eso, lo he leído. Y vamos al jaleo ya, que es lo que mola. No, claro, es que tú te tienes que caer al suelo. Eso es, cuando te caes, caemos todos los dos a la cueva. A ver, espérate. Voy a poner un poco de sensibilidad, que se mueve más lento esto. A ver. Hostia, yo vengo con todo mi armamento, es verdad, vengo cargado, tú. Tengo hasta las trancas. A ver. Igual que Valgen. Yo me pongo aquí, o sea, detrás. Yo no te voy a dejar a ti aquí. Yo no te voy a dejar aquí todos mis topacios y mis cosas, ¿eh? Tú tira para adelante, yo voy detrás tuya. Venga. Mira, acabo de pintar mi escudo hoy, mira. De color rojo. Mira, te sigo. Voy haciendo el tutorial. En la armadura que proteja. Ah, vale, me dice que. Que reúna madera. ¿Dónde carajo? Pues, aquí desubicado en YouTube. No te rayes, vos. Vale, madera. Pues bueno, os dejo por aquí un rato. Sí, venga, yo tengo mi hacha ya con la runa de flagela orcos, así que. Y yo tengo mi magnífica. Flagelar a ti. Mi magnífica. Antorcha. A ver, traigo materiales si quieres, como para hacerte algo. Oh. Pero voy haciendo el tutorial mejor. Te ilumino. Sí, yo me debería hacer una antorcha, por eso es una mierda aquí, la verdad. Hostia, pero ¿sabes qué? Me traigo todo el material, pero no puedo fabricar. O sea, solo tengo las recetas que tú hayas descubierto, tío. Ah, claro, me estará adecuado al nivel que... Claro, yo no te puedo fabricar a ti cosas. Yo tengo las que yo tengo hechas. Venga, esto... empieza a picar Black. Y sí, espérate, no me ha dicho más nada. Me ha dicho, créate una antorcha. Sí, yo no tengo pico, ¿no? Me ha dicho, créate una antorcha. A ver. Somos chiquitillos, hay que saltar. Esto es un de estos... Esto es la casa de Dumi, los artefactos, esto es lore, Maku. Ya te puedes crear pico de todas maneras, pero te lo dice más adelante si quieres. Ah, vale, necesito fragmento de metal, no sé si habrá por aquí por el suelo, ¿vale? Aquí arriba. Aquí te empieza a encontrar. Ay, cosas. Espérate, ¿vale? Pesa el culo, ya. Ves recogiendo todas las tablillas y todas las mierdecillas, vaya encontrando. Vale. De todas maneras, cuando tengas pico, mira, por ejemplo, ¿ves este montón de piedra? Sí, pum, pica, pum, le quita. Pum, ¿ves? Mira, pum, a la mierda la piedra. Le has quitado vida aquí también, a este de aquí. Sí, este también, porque se puede romper. Sí, ahí todo. Tienes madera si quieres. Lo que pasa es que no voy a romper mucho porque hasta que podamos hacer el cacharro para reparar, me voy a quedar sin pico. Pero si... No, es que no me... Okay. Mira, gente, ¿qué os parece el color que le he puesto al escudo hoy? Esto está en el capítulo de YouTube de hoy, si queréis ver cómo lo he conseguido. No me dice más nada. Es que se ha ido el puto de la luz. Tú, puto de la luz. Que si no se ve. Bueno, sigue. Dale. Salta, Nani. No. Que te cae. Uy. Uy, es que me ha pegado un tirón cuando saltaba. Aquí tienes resto de metal, tío. Esto es, coño. Resto de metal, necesito. Lo acabo de ver, tiene mezcla de varios juegos. ¿Cuál? Ah, el... Ay, su primo que me llevó todos los oros. Ah, el For the Viking 2. ¿O cuál? Vale, ahora sí me dice que fabrique un pico. ¿Soltamos una calle de For the Viking 2 o qué? For the King, perdón, For the Viking. Los cojones míos. El palillo. Vale, ¿dónde está el crafting? Aquí. Oh. Vale, yo voy encendiendo las luces para esto. Vale, toma. Aquí te encendí los carderillos. Hostia, a mí me dice también que fabrique un pico. ¿Claro? Hago la puta al juego, me hace hacerme un pico de mierda esto de piedra, tío. Hombre, son de que metal. Yo tengo de acero, que es mierda acero ya. Este es de chatarra. Dice que caben los escombros, los cabos. Este es de piedra, tío. Cabo, buscaba todas las mierdas que vea por el suelo y todo. A ver, cabo. Todas las trozas de madera y escombros y cosas. Cabo. Esto también me lo llevo. Yo voy a hacer las misiones igual que tú, anda. Venga, así no me gasto mi pico bueno. Voy a poner el pico piedra este, mierda.
Puedes picar hasta las paredes que no se rompen. Mira, habla, esta por ejemplo, esta de aquí. Esto me da piedra. Vale, vale, pero esta de aquí, mira, esta de aquí grande. Estas se pueden romper, ¿vale? Cuando llevemos ya un rato picando, le va a quedar con el pico malo, vamos a tardar, pero ya verás cómo empieza a ponerse como fea. ¿Ves que se empieza a poner fea? Puma. Es que este tipo de paredes las que podemos hacer en modo survival, en modo construcción. Vale, vale. Ahora estas piedras no, estas piedras te dan piedra, pero es parte del mundo. La verdad que está muy logrado porque parece como que la puedes picar, pero no, no la rompes del todo. ¿Vale? Sí, no, te da piedra, pero se queda grieta. Pero me sigue diciendo que excava entre los fondos. A lo de ¿cómo consigo un jabalí? Con una cuerda, para cazarlo, ya que... ¿Qué te falta? No, me dice que pique. Porque no son estos escombros, vamos, vamos. Ah, vale, 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 vale. Será algo... Vale, vale. Lo que nos han bloqueado el paso. Vale, vale. Ahí tienes metal si quieres. Toma, hijo puta. Toma. Esto es para abrirnos paso para adelante. Para poder seguir por las minas. Nos hemos caído. A ver, básicamente la historia. Te has caído a las minas por un agujero y hemos perdido a todos los enanos. Nos hemos caído los dos en un agujero. Y ahora tenemos que intentar encontrar dónde coño estamos. A ver. Firelight, we are not alone. Tiene voz de chica, tú, ¿eh? Ah, me ha puesto esa voz ahí de... coge Z, que te la estoy quitando toda, tío. Ah, no, no, lo cojo. Voy por aquí, y voy... Coge al... Ah, no, que esa voz es del cuervo, ¿verdad? Ah. Cógete eso, ahí no, está. Me han dado rendir homenaje. Sí, hay que buscar estatuilla para rendir homenaje a los caídos. Aquí hay más hierro si quieres. Y mochila. Ah, que no tengo mochila. Esto es todo destruible, que lo sepan. Hay que echar todo abajo. Menos las murallas grandes. Yo te lo subrobo todo. Sí, lo quiero. Y ahora tienes que hablar con el cuervo. Ah, que hay un cuervo ahí. Sí. El cuervo, eso sí es del Señor del Anillo. Espérate, ¿y en cuervo? Que tengo un montón de Z aquí. ¡Ay, ay! El colocón de Z te vamos a coger. Esto es... ¡Pam, pam, pam! Ahí. Esto es a la rapiña. Los ponis de batalla no malen para nada, Jacker. Y el único animal que sirve para algo en el Warden es el oso. Los demás para batalla no te sirven para nada. Te pica, vale, vale. A ver, vamos a hablar con él. Tú te encargas del cuervo. Que tú eres el loco que habla con los pájaros. Oh, no. Guau, guau, dice. Tu puta madre. Habla bien. Dice que una maldición que lo está bloqueando, dice. Sí, no lo veo. I will search. You go east. See what you can find. I will fly to you when I can. Del Viking llevo atraso en los vídeos. Me imagino, Bol. Y eso no lo pongo todos los días. No, tengo, no sé, tengo un par de seguidores que no me paran de dejar comentarios de. Vídeo del Viking, porque lleva ya dos días. Uno me ha dicho que llevo mil años sin poner vídeo de Viking. Llevo tres días con este. Pero Dios. Vale, busca la puerta. La gente, les causo ansiedad a la gente ya. Ya no les causo. Les causo ansiedad. Es que ya digo, bueno, yo rompo también un poquito más. Realmente esto no sirve para nada, no te da nada la tierra. Ya verás, los que te dan son los otros. Mira. Ahora haz de minero, venga. Yo tengo que comer Z, dice esto. Ya me tengo que comer un mongui. Construye. Ah, vale, que construya. Me estoy comiendo un mongui. Pero voy a. Yo pongo una, tú pones la otra. Espérate, que esto hay que llevárselo todo, su primo. Vale, su primo, pero pongo una más bajita, que esa la ha puesto muy alta. Sí, ya te he visto. La ponga debajo. Ponlo un poquillo más para allá, más para aquí, para el principio. Aquí en este lado, pero para más bajita. Para saltar de una a otra. Ay, 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 buena esa. Estas son las plataformas para las minas, para ir a las minas a picar. ¡Hostia, terrible! ¡Ay, ay, ay! Yo la primera vez también me dio miedo si saltar o no, tío. Pero los enanos tienen rodillas duras, tío.
Aquí preparado luego. Porque... ¿Tienes tiempo a verlo, no, Bol? Pues te lo prometo, mírate en los comentarios, tengo gente. Y a mí me encanta, tío, que la gente deje comentarios. Que ayer me preguntaba en un vídeo, ¿cuándo grabarás Viking? Y hoy me ha puesto más Viking, pero con exclamaciones como diciendo, hijo puta, tal vez. Más Viking. No te reviento, te han dicho. No te doy hasta de carne, cabrón. Y claro, pues los pobres del Conan Exile me están diciendo, oye, ¿el Conan para cuándo? Pero si no, me dejan. Dale ahí, dale duro. Hola, la carreta estaba llena. Ahí su primo. Se ha robado la carreta con eso. Dale, 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 síndrome de Diógenes. Ahora va a empezar a escuchar voces. Aquí hay una puerta de duro. Recoge cositas. Lee lo que está guay la historia. O sea, escúchala, que te va a gustar. Mira la puerta y te dice cosas. La puerta del oeste. La puerta de Durin. ¿Qué les ocurre a las puertas? Una maldición. La puerta de Durin es por donde salieron la comunidad del anillo, creo. Eso es. Donde perdieron. Ahora va a haber un detalle. Ahora va a haber un detalle sobre ellos. Donde perdieron a Gandalf. Pues mira aquí, ven. Coge esto que hay aquí. Pues bueno, lee la historia sobre eso que hay ahí. Reliquia de la compañía. Sí, no. Esos son de los hobbits. Los platos de los hobbits y eso. Y te encuentras mensajes sobre el tema de Gandalf y todo. Está chulo. Son detallillos, como dice Nireta, que mola, que tengan. Parte y la tumba de Gloin. O sea, de Gloin, de. Joder, nunca me acuerdo de eso. Sí, Gloin, creo que era, ¿no? No sé, hay una cosa que no cuadra con la historia. Que lo verás más adelante, pero no te la voy a destripar. Que hay un apartado. Balin, dentro coño, de la tumba. Zona. La tumba de Balin es la que está aquí. Que es donde luchan con el ogro que le ensartan a Frodo. Ponte para acá si quieres. ¿Por qué están? ¿Por qué parte están Yuyu? Ahora mismo empezando. Prácticamente empezando, está descubriendo. Es que no quiero ir rápido, yo voy a su ritmo, ¿vale? Yo voy a ir al ritmo de él. Está escuchando, ¿no? A los orcos, ¿no? Sí, 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 sí. Báchate. Vale, este es para rodar. Correr. Viaje de la comunidad. Mierda para ellos. ¿Qué otro? ¿Qué hay? Dale ahí, duro. Tin, tin, tira, tira, tira. Ya verá cuando empieza a picar. Qué guay. Cebolla, he cogido cebolla. Por aquí en mi parte no sé si tiré. Ah, sí, sí tiré, lo estuve mirando. Vale. Arándano, cebolla. A ver si hay más comida por aquí. Escombro. Por aquí hay macetas. Yo estoy pillando por aquí. Sí, si te falta comida o lo que sea, me dice porque voy hasta el. Hasta no, los mochos de cargado. Ya vamos a llegar al primer punto de asentamiento. Ahí no hay nada, ahí arriba. Bueno, si rebuscas bien algo puede haber, es que no me acuerdo bien, pero no era nada importante, creo. Vale, no, son trozos, creo que se pierden. Aquí picar, hay un ¿no? monkey. Aquí hay una caja, que tiene cositas, eso sí. Pilla. Bengala, vamos a coger un poco de madera de aquí. Pilla todo. Por si acaso. Porque hay una olla que tiene. ¿No pueden picar? Creo que no, nunca he intentado picar un cuerpo, pero lo puedo intentar. Vale. Ah, sí. Pues no lo había picado hasta ahora. Te dan trozos de todas maneras te da lo mismo que los demás. Resto de metal de la armadura, supongo. Vale, bengalas de cristal. Mira, bengalas de cristal había aquí. Nunca la había intentado picar siquiera andalucí. El plan no se deja nada, ¿eh? Lo va a apurar todo, ¿eh? Bueno. Se ha movado la casa entera, ¿verdad? Si quieres, mira, pum, esta está podrida ya. Dale, 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 dale. Dale, que esto no va a tomar por culo. Toma, esto. Ah, que está liando. Vámonos. Se está derrumbando todo. Abre una puerta por aquí. Encima hay física. Si rompe la parte de abajo, se cae lo de arriba, ¿sabes? Ah, pues recoge ahí, recoge. Si rompe el pilar, por ejemplo, empieza a caerse todo lo que tiene encima. Vale, vamos. Ahí arriba hay algo, ¿no? Hostia, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. Come seta. Come. Hostia. Niño, come seta, niño. Que me muero yo también. No
candelabros no se pueden romper, creo. Thank you, JPG, por los minutos, por el follow. Estamos aquí... haciendo el monger, tío. Haciendo, destruyendo más todavía, Moria. Ah, sí, sí, también se puede. Ah, no, no se puede, ¿no? Por aquí arriba se sube, pero no hay nada. Echando abajo... Bueno, este no es, no es Moria. ¡Mira los tracos estos, los putos orcos! ¡Hijo puta, venid aquí! ¡Ay, mira! Ha venido a verte. Se entierran todavía. Por aquí hay un paso. De momento se entierran los... Una cabrón. Rata topo, mira. Eso sí lo puedo matar. Una rata topo del follow. Pilla, pilla carne. Pilla carne. Que la vayan falta luego. Espérate, espérate, vamos a ir por aquí. Más metal. Allí hay más. Espérate, espérate. Que aquí hay vallas y cebolla. ¿Mata al pájaro? ¿Te imaginas? Arándano. Ahí tienes más carne. Total, después la vamos a poder usar los dos. Pues ahora mismo no sé decirte, Joto Palomino, porque. Ya sabía recolectar. Lo he empezado por hoy, estoy jugando aquí con un compi de stream al juego. Pero no sé decirte si hay, no sé si Yuyu sabe que si hay comunidad o algo de este juego para jugar en cooperativo. Es que realmente no, yo no sé si hay comunidad, la verdad. No, todavía creo que no. Aparte que tiene no sé, porque como dos semanas el juego, como quien dice. Y aparte en España no está triunfando mucho por culpa de que está en la Epi y la gente es muy de eso. Joder, pero el que más da que esté en Epic en otro. Eso sí que lo veo yo una gilipolle que... Ya, pero tú sabes cómo la peña, ¿no? Ya, pero... La peña es muy... Que le gusta una cosa en un sitio y le gusta en un sitio. No, supongo que tendrá su canal de Discord, ¿no? También donde haya... Sí, ellos tienen que tener, claro. Esta empresa tiene... Es una empresa indie, ¿eh? No te creas que es una empresa grande. Son unos indies, para los juegos, para lo guay que está. Hombre, pues el juego pinta, hoy te digo, yo me cago en que me vas a matar yo aquí del desprendimiento. Echando tabaco, tú. Menos el cacharro grande, hostia, sí, me lo he cargado también. No, no, de la... Hostia, que me ha pegado una tablilla aquí y me ha pegado en el dedo gordo, tío. Está metiendo. Dale, dale, dale. Tiene una astilla en el ojo. Dale. Ahí arriba. El cuervo es en plan, está hablando el cuervo ahí. Pues yo te digo, yo lo estoy probando hoy por primera vez y pinta tiene, desde luego. Y así en co-op. A ver, ¿esto qué es? ¿Para mejorarlo, no? ¿O algo? Yo es que estoy aquí con un compi, entonces estoy en su partida, Yanchi. No te puedo decir, tío. ¿Qué? Claro, es que no tiene servidores aún, ¿no? El juego. No, sirve, no hay. ¿Se te perdió la partida y eso, Yanchi, tío? Hostia, has picado sí, eso, pero... A modo servidor. Pero que eso se podía hacer algo con ello. Con la olla, te has cargado la olla. No, se podía hacer nada. Te lo digo yo ya. Ponía, échale pienso. Si no está en tu casa, si no lo tienes al lado de tu casa, no te sirve para arreglarlo. O sea, porque no te deja trabajar en él. No cae. Te deja construirlo, pero no te deja hacer nada en él. Mira el bicho aquí mirándolo. Ya, está ahí. Es que quería tirar. Te ha dicho el pájaro que te prepares para pelear. Sí, pero no puedo. No le hacemos caso a nada. No puedo. Espérate. No puedo construirme un. Ah, sí, mira ya. Espérate. Se ha caído yo. No tengo hueco. Espérate, tengo que hacer hueco. vale, aquí tengo crán. Que me voy a comer el crán, que tengo poca comida. Semillas de tomillo, cebollas, arándanos. Vale, ¿puedo coger el hacha ya? Sí. Ahora, el hacha, cambio por la piedra. Piedra tengo dos stacks. Vente, no te preocupes por las piedras, que ahora verás lo que puedes hacer con ellas. No, pero he hecho mi primera hacha yo, para disfrutar ahora del combate. Oh, el diario de Ori. Ve leyendo. Ha encontrado un pergamino. Día de Durin, tercera edad, Balin ha enviado. A 5 de los nuestros para levantar el puesto avanzado. Hostia, pues bueno saberlo yo. ¿El qué? Como ha dicho aquí el compi que nos aconseja que vayamos farmeando cosillas para reparar unas estatuas. Lo sé. Yo no te lo quería decir para no destriparte. Hombre, tú dame esos con ese vídeo. Las estatuas, al reparar las estatuas, ahora las veremos, es que cuando llegáramos te lo iba a decir. Y eso necesita... Cuando reparemos las estatuas te da la receta. Sí, receta, dicho.
Pero de aquí se puede. Arregla esto primero, ¿verdad? Esto es lo más importante. Arregla esto de aquí. O lo arreglo yo que tengo piedra, lo que tú digas. Esto de aquí. Yo tengo un montón. Este es el fogón que hace de casa. Cuando uh-huh. haga este fogón ya es como tu casa. Aquí cuando muere te aparece aquí. Vale. Ajá, vale, estupendo. Y aquí puedes hacer de comer. Y te da recetas también. Y desbloquea receta, brocheta, no sé qué, antorcha. Ahora habría que arreglar el horno, que también se puede reparar con piedra nada más. Este de aquí para fundir metales, ¿vale? Necesitas recursos. Siguiendo el tutorial, te lo dice todo. Vale, espérate, que estoy haciendo. Que estoy haciendo carne. Vale. Yo voy haciendo la casa, que nos lo pide como tutorial. Vale, voy a Y mira lo guapo que tiene esto, Vlad. Mira una cosita, mira. Ponemos aquí, por ejemplo, vale. Esto. Mira, a ver. Y eso, mira lo que es, un palet de piedra. Sí, igual que el que. Aquí en el palet, en la casa puedes construir, no tienes que llevarlo encima. Igual que el que está aquí, de carbón. ¿No es? Sí, por ejemplo. Que se lo puedes rellenar de carbón o bien usar el carbón que nos va a hacer falta. Pero... Estoy haciendo te carne. Aquí que yo me traigo, mira. Yo me traigo un poquillo de mi mundo. ¿Cómo se deja ahí? Con la rueda. Ah, vale, vale, vale. Ahora, ahora. Almacenar. Vale, almacenar ya. No, no hay comunidad de full cooperativo, sí, lo sé. Con tu personaje es como en Marlan, sí, te lleva el personaje en ¡oh! ¡Qué guapo! ¿Tú entras con tu personaje o con otro nuevo? No, yo he entrado con mi personaje en su mundo, entonces yo tengo mis armas, ¿ves? Yo tengo aquí lo que yo llevo construido ahora mismo, que es mi hacha con la runa, ¿ves? Que la tiene grabada, que está iluminada, las letras del hacha, y el escudo este que le he puesto hoy los colores, tío. Mira lo que te he hecho yo, come, anda. No sabía que me traía los materiales. De hecho, yo me traía hasta el martillo de acero para reparar que tengo. Pero lo estoy dejando que lo haga todo el... ¡Qué momo! ¿Has hecho dos o una? Una, cómela. Tengo lleno tope ahora mismo, acabo de comer. Pues come, yo hago otro. Es que estoy petado de inventario. La comida aquí de la mesa te cura salud, ¿vale? Esta... Mola yo, sale... Un guiso de seta. Sale la... Un guiso de seta estoy haciendo para los dos. Lo malo es que la comida esa no te la puedes llevar. Ahí, después harás otra comida que te la puedes llevar, pero esa no te la puedes llevar. Esa vale. Se la puedes comer aquí en la mesa. Ajá, y vale. Y se pudre si la dejas mucho tiempo. Vale. ¿Y aquí qué vale, se puede te hacer? Digo más. Hay que hacer también esto para fundir después el... Vale. Para hacer la fragua, para hacer las armas, ¿vale? Pero primero hazte un petate para reaparecer aquí. Vale, sí. Petate. Que te lo dice el tutorial. Lo voy a poner... Hola ahí, al lado mío. Coño, me ha quitado el sitio. No llevo el mismo puntito, bla, para no pasar frío. Ahí. Hombre, da calor. Hostia, aquí está la única luz que había aquí en medio. Vale, y adjudícate el petate. Vale. Me lo adjudico. Ahora pongo otra, hombre, yo pongo otra. Ya está, cojones. Bien. Ponga ahí así. Vamos a iluminar esto. Y esto necesita diamante negro y lingotes de hierro. Eso va a ser difícil. ¿Sabes para qué eso que hay? Ese que queda ahí es el teleport, ¿vale? Con eso te teletransporta entre las varias casas que vamos a tener. Vale, pues vamos a jaleo. O sea, eso de... otro, ¿vale? ¿Y ahora qué te pide? Come... Yo adjudicarme el petate, ¿vale? Come el almuerzo, venga. ¿Qué da? Come, o sea, el almuerzo. Vale, ya. Déjalo, que no tengo hambre todavía, cojones. Ah, pero ese almuerzo no era. ¿Reconstruyo esto o esperamos a que tú cojas el hierro? Mejor. No, lo esperamos a cogerlo, ¿no? Vale. Comidas, procesados... Comida. No, no puedes hacer de comer hasta que yo me coma lo que hay en la mesa. Te dice que la mesa no está limpia. Me la como, espera. Vale, cómelo. Bueno, hasta que me la coma yo tú. Tienes que dejar la comida limpia para poner más. Vale, la mesa. Has visto lo de la llave, ¿no? Ahora tienes que buscar hierro para fabricarte una llave para abrir el cofre que hay aquí detrás de la estatua, ¿vale? Vale, pues estoy cocinando eso, pero me dice comer carne asada de la mesa. Si no tengo carne asada. La que había hecho antes, entonces me la he comido yo, en vez de tú. Bueno, o la has comido antes de tiempo, pon una ahora. Voy a poner aquí un cofrecillo, bla, para meter las mierdas, ¿vale? Polo. Hostia puta, ¿qué te ha pasado? Te voy a regalar cosas, pero la mitad de estas me las debería llevar a mi casa. No, luego las coges y las guardas. No, hombre, no te preocupes, si tengo material de sobra ya en mi partida, tío. Vale, está haciendo esto aquí. Es que no te quiero poner para que no puedas hacerte... Es que tengo lingotes de hierro, tengo de acero, pero claro, si los pongo... Te va a salir que puedes hacerlo todo, ¿sabes? No quiero que lo puedas hacer. No, vamos por... La epa, come. Lo que te mata es la epi, pero bueno, yo qué sé, tío. A mí es que la epi ya me... A mí me da igual el juego donde esté. Realmente me gusta tenerlo todo en el mismo sitio. Por eso te digo que a mí la epi no me importa de tenerlo en la epi... Hostia. Complicado. Sí, creo que en cooperativo salen más orcos cuando viene la horda. Vamos a arreglar esto, Black, si no te importa.
¿Las paredes o nos vamos a por la piedra? ¿Qué te dice? Bueno, tienes no, me dice eso. La carne asada, pero está produciendo vale, aquí pues eso. Ven. Dale a la B de burro. B de burro. Puedes darle a las construcciones, pero a las rudimentarias. Rudimentarios. Y ahí paredes. Eso sí, la pared de puerta no hagas marco de puerta, haz puerta sencilla. Porque viene con el marco, es un bug, tío. Tienes que poner un par de muros y una puerta sencilla. Pues ahí en medio la puerta sencilla. Aunque pues... parezca que es la puerta solo, ponla, porque es que si no, después no puedes ponerlo, se te queda sin puerta el boquete. Ahí está. ¿Ves que es que se pone con pared? Eso lo tienen que arreglar, tío. Porque puedes poner el marco y te lo pones sin puerta. Escúchame, ¿qué pasa? Dibujo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién ha llamado? ¿No ha llamado a nadie? Pues vámonos. No llama a nadie yo. ¿A comida está listo? Hostia, ¿qué ha hecho, loco? Un festín. Uy, qué loco, tú, madre mía, 8 de comida, tío. Que se pudre, tío. Da igual, come ahí. La comemos toda, ¿eh? Ahí vamos a reventar aquí como buenos enanos. Come ahí. Esto es festival. No te falte comida, te vas a cagar. Festival de la carne. El festival de champiñones que se ha hecho el tío aquí. Vale, voy a hacer. ¿Tienes carne o no? No tendrás. No tengo. Porque hemos matado 3 ratas de mierda. Vale, pues vamos a jaleo aquí. Espera, yo tengo 15. Espera, toma, te lo pongo para que te lo comas, a ver. Yo te digo 15. Voy. Aquí donde yo vivo. Y donde yo estoy viviendo ahora hay más bichillos que aquí. Creo que necesito una antorcha. Sí. Qué guapa queda la runa en el hacha, tío. No me había fijado en mi partida, pero qué guapa queda la runa en el hacha, tío. Vale. A ver, a oscura también se ve, ¿no? La runa, ¿no? Que brilla el. Sí, sí. Las letras que tiene inscritas. Es que le he puesto mata orcos. Bueno, flagela orcos. Claro, porque como le pega un enemigo un arma cutre, te dice, este arma es muy endeble. De hecho, tú tendrás que hacerte ya el hacha. Creo que ya te lo puedes hacer. ¿El brazalete ceremonial lo guardo o...? Sí, guárdalo. Hasta que no tengas 5 no te sirve. Vale, pues lo voy a guardar aquí en el cofre este. Tengo que dejar las telas... Bueno, me voy a llevar algo de esto por si me hace falta. Y esto lo dejo aquí. Ahí tienes la carne ya, habla. Estupendo, espérate que estoy organizando, guardando cosillas aquí. Vale, ahí. Ahora me dice que coma la carne asada. Vale, ya está. A ver, prepara una comida, ya está, eso sí. Entonces ya no me sale nada, más nada, supongo que habrá que ir tirando. Expande bueno, el antiguo. No, expande el antiguo campamento, pero creo que me lo ha completado al poner esto, como tú dices. Sí. Y ya no me dice más nada, supongo que habrá que avanzar. Vale, a ver, espérate. A mí me dice ahora mismo. No, prepárate para la oscuridad sin fin. Dice, tómate tu tiempo para hacer un refugio, comer y forjar lo que necesitemos para el viaje. Y abre el cofre de oro. Y si te fijas donde pone objetivos. Objetivos. En mi viaje en la oscuridad tiene las misiones. Sí, prepárate para eso y abre el cofre. Claro, pero el cofre claro. No puedo. No, es de prepararte. Tienes que buscar hierro para fundir aquí. Vale, en sí, el horno, sí, ¿vale? Sí. Me pone. Busca una veta de mineral de hierro y. Lo vamos a buscar. ¿Qué pasa, Shaken? ¿Cómo estamos? Lo vamos a buscar una veta. La más cercana está allí enfrente. ¿La ves allí? Aquello rojo en la pared. No veo nada porque está todo muy negro. Vente aquí, ven. Aquí, allí no ven, por aquí. No veo nada, voy ciego perdido. No, es que es muy oscuro este juego. Mira, ahí lo ves. Vale, ahí. Ah, ahí. Vale, ahí. Me está mirando malamente. Está mirando. Sí, voy ahí a asustarlo. Tú, bicho, fuera. A dormir, hijo puta. Ah, que se van. Sí, ahora mismo sí, pero espérate que vendrá. No te preocupes. Yo te voy a quitar la sorpresa. Tranquilo que te va harta de bicho. Es que no sé si pone mucha iluminación en tu partida. Porque no sé qué tal la 1060 con tanta iluminación, ¿sabes? Ah, momento, canta. Te acompaño. Toma. Yo estoy. Hola. Este finde creo que me lo compraré. Tiene buena pinta. Venga, amigo, para jugar. Pues mira. Hispano Bro. ¡Ay, su mamá que viene!
toma, hijo puta. En Discord tenéis un canal que es jugar juntos, poner ahí a ver si hay alguien para jugar. Uniros ahí todos y os ponéis a jugar. Pilla, pilla. Ah. Entréis para jugar, tío, jugáis entre vosotros. A mí va a venir. Ya está, ¿no? Todos los hierros de ahí. Podéis usar Discord para buscar partidas. Por ejemplo, hay gente jugando en Minecraft. Bueno, puedes coger la piedra si quieres utilizarla para construir, por ejemplo. No, ya está todo. Nunca viene de más, ¿eh? No, pero no te viene de más la piedra. Ahora te voy a decir por qué, ¿vale? Oh, la estatua. Se necesita martillo. Ah, me tengo que hacer martillo. Ah, ahí está. Arte el martillito. No, pero eso no es en el. Allí, eso es en el mismo inventario, Black. Sí, pero tengo que fundir el mineral, creo, ¿no? Sí, hierro no tendrá, sí. Soy fan del Señor Anillo, el juego está guay. No, el juego, a ver, el juego te digo una cosa. El juego podía haber sido más, porque hay muchos grandes por ahí que va. Bueno, grandes. Hay medios por ahí diciendo, un juego podía haber sido una maravilla y se quedó en un survival más. Y cierto, es un survival más, pero tiene los toquecitos del Señor Anillo. Está bien depurado, rinde bien. Este hombre está jugando una 1060. Yo creo que es un juego bien hecho y que entretiene, tío. Hostia, y creo que sepa bien. A ver, me pega algún tironcillo, pero joder, va de puta madre. A mí me gusta, tiene muchos detalles que me gustan, tío. De hecho, yo hoy aprendí a hacer brebaje. O sea, la primera bebida enana. ¿Tú tienes más hierro? Hierro sí. ¿Te quieres que te regale hierro o qué? No, espera. No, no, porque te has cogido allí picando, digo. Sí, dice el metal de hierro, vale, espera. Sí, para fundirlo. No, es que tengo hierro fundido también a cuesta. Ah, pues si tiene hierro, métela aquí a la fragua. Yo le he metido uno, ya. Espera, toma. Te meto ahí. A ver. Ah, no tengo, tengo muy poco. Yo he cogido muy poco. Yo he cogido dos nada más, tío. Te las has quedado todo el mineral. Yo he cogido dos piedras. Hostia, pues no sé, ponlo en el. No, no puedo montar un. Toma, ¿cuánto tienes tú? Yo tengo uno. Píllalo tú. Que con cinco puedes hacer un. Un palé. Creo que eran cinco. Oh, necesito uno más de mineral para poder. Es que creo que no hay más ahí frente. Luego buscaremos mucho más, pero ahí no hay más, creo. Voy a cerrar por si viene el lobo. Vale, pero ya está hecha la fragua. Ahora tengo el martillo, pero no tengo hierro. Tengo para hacer el martillo, pero no tengo para el hierro. ¿Cómo? Hay que buscar más hierro. Te voy a guardar una gema, vamos, que vamos, cogido. Si hay hierro, ven. Si no, espera. Hierro, vamos a buscar. Que voy a guardar un citrino, que me ha salido. Vale, sí. Te voy a dejar. Hombre, te puedo dar los lingotes si quieres ya para darte un viaje, ¿eh? Ah, para el martillo si quieres, sí, podemos seguir uno. Toma, pues ahí tiene. Hola, ya. Tiene en el baúl para que lo puedas coger. Vale, ya está. Es para la llave y para el martillo, no para otra cosa. En el baúl te he dejado 10 de hierro, ¿vale? Que yo traía de mi mundo. Bueno. Pues mira, me va a venir bien para el martillo y para. Vale, he hecho dos llaves de Ori, qué inteligente. No, que no te sirve nada más que para aquí, tío. Ya, pues. Hola, tío, bienvenido. Ahí lo tiro. Maldita traductora de Google, totalmente. Sí, me refiero a si se nota que le faltan cosas como para pensar de. Pondrán de pago o algo. No creo que metan. DLC sí entrarán, pero. Tanto como de pago, no creo que pongan nada en el juego. Vale. A ver, también el juego está muy bien pensado para venderte DLC de temas de skin y demás que se puedan encontrar. Porque se pueden puedes personalizar los escudos con colores y tal. Y nueva arma y nuevo escudo y tal. Pero no sé, ¿eh? No sé hasta qué punto, tío. ¿Qué te ha pasado? Nada, que me río porque me pulió todo el hierro sin darme cuenta. Da igual, da igual. Vamos, anda. Que está cargado todo el hierro. Llévate, hombre, piedra si es llevas. Que ya me he hecho esto y esto, por si acaso. Ah, vale, el escudo. Sí, genial. Escucha. Pues llévate piedra si no llevas para las estatuas. Ah, y ahora me da aquí. Un poco de hierro. Sí, vale, bien. Voy a coger todo. Las monedas las guardo. Tú has tenido suerte que hemos traído carbón. Si no, tenías que hacer carbón en la candela. No, había en el palé cuando hemos llegado. Sí, te da un poco para empezar, por eso digo. Pero si no, tienes que echar 25 ramas para un trocito de carbón, tú. Padre. Y llevo 100 ramas. Voy a dejar aquí esto. Ya, el contenido sí puede preocupar. De todas maneras, ya os digo, el juego creo que es un año exclusivo para la Epic Game. En exclusivo, pero creo que un año. En vez de 6 meses, creo que este tiene un año.
Vale. Y a partir del año ya puede salir en la Steam. Vale, voy al... Ve a la estatua, sí. Lo primero, que es muy importante. Es lo más importante porque es lo que te da las recetas de... Si no, yo tengo piedra, ¿eh? Vale, y me da armadura de las colinas de hierro. Ahora te puedes fabricar esa armadura si tienes hierro. Sí, hay hierro ahí del que había en el cofre. Otro hierro ahí que me encontrar en el cofre. Pues ya, si quieres acero, tengo también, ¿eh? No. Es que me trae. Y bronce también tengo, si te hace falta. Un poquito más. Todo, te ha traído media mina. Venía de trabajar hoy estaba haciendo recolección, cabrón. A ver, Y yo no voy muy avanzado porque yo voy poquito a poco, ¿sabes? Te digo, de capítulo en capítulo. Como vale, mucho. Supongo que esto se hará aquí. Sí. No hay nada más aquí. Sí, pero no puedo, me falta restos de piel, lingote, así que a guardarlo. Ah, resto de piel ahora vas a encontrar con los lobos. Bueno, yo cogí alguna de los lobos. Ah, no. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Vale. Vámonos, venga. Vamos a darle matarile y a todo el que venga. Pues aquí están los orcos mirándonos, así que... ¿Otra vez está ahí? Tengo una aquí una manteca para darte, ¿eh? Ah, hostia, digo que ese pitío que se escucha. Y es que mi espada suena cuando hay orcos cerca. Mi hacha, por lo de flagelar orcos, tío. Y brillan las runas, ¿no? Sí, se ponen a hacer sonido cuando tiene orco cerca. Digo, tío, escucho un pitillo y el hace, claro, porque hay orco cerca. ¿Ves? Lo está detectando, ahora se escucha. Ve, ahí están. Mi hacha tiene ganas de sangre, orca, tío. Eso tienes que buscar una estatuilla, que la va encontrando por el mundo. Sí, pone 5 estatuillas. Vale, ahí hay un... Bueno, pues ve explotando, yo te sigo. Ese, si no te acercas, no te ataca. Si te acerca, te ataca. Y un poquillo. Mira, ahí hay carbón, Black. Aquí hay hierro y carbón. Mira, carbón. No, carbón. Solo. Oh, ahora no cantamos porque tenemos todavía el frenesí minero. Mierda. A lo que me gusta cantar. Lo que me gusta que cante el enano. Vamos. A ver, ¿quién está viendo el tío en la tele 50? Pues la jefa, a lo mejor, ¿eh? Pues muchas veces me pone en la tele, tío. La jefa me pone muchas veces en la tele. Mira cómo está la pobre, que para ver al marido tiene que poner la tele. Ahí. Tiene que ponerse a ver Twitch. Ese lado estaba ahí, claro, sin teclado. La pobre. Para verme tiene que ponerse Twitch. Mira, que hay otra fragua, otro horno. O me pone en el móvil y después le dice a mi hija, tráeme a tu padre, que me lo dejan en el salón. Porque me llevan el móvil puesto. No, fragua, un horno. Ah, de hecho está abajo también. Alabado todo. Bum, bum. Sí, oh. Eso es lo que vas a aprender poco a poco. Ah, mira, hay un montón de tablillas. ¿Las quieres coger o no? Yo voy ya macizo de tablillas. Ah, vale. Déjala ahí, está al lado de casa y... Luego venimos por ella, sí. Vamos a darle al mantequero. ¿Cuánto tiene la jefa? Sí, la verdad que sí. Al mantequero este. Bueno, le he hecho un regalito. Se lo ha hecho ella, más bien. Dale, todo tuyo. Eso, cúbrete que te revienta, ¿eh? Buena cubierta, ¿eh? Buena cobertura. Si le deja un poquillo pulsado... Mira, Black, si deja un momentillo pulsado, hace como un golpe fuerte, pero te gasta energía, ¿vale? Te gasta puntitos de energía. Pero tengo que coger la piel, pero... hace un golpe que hace bastante más daño. Lo malo es que mientras lo estás haciendo, te pueden dar... Ahí voy a coger unos cuantos palitos. No quería coger palos y no tengo ni pantorcha, tú. Vale, ahora. Y no veo una mierda, tú. Hostia, pues dime que tengo 7 millones de palos. Yo ya estoy pensando en mi mundo, empezar a poner antorcha por todos lados. Tengo 7 millones de palos. A ver, aquí hay otra estatua. También, bueno, pone una antorcha y va guardando, va. Te vas quedando con los sitios que está. Mierda, se me rompe el pico. A ver qué sale aquí. Vale, los guantes de hierro. Una parte de los guantes, una parte. Tienes que aprender dos. Por allí me marca misión, pero por aquí hay algo más que explotar. Mira, otro. Aquí yo creo que es el jardín, ¿no? Sí, allí está la casa jardín. ¡Uso! ¡Uah! Dale a este. Dale al barba de la antorcha. Es que no llego. Cago en, está quedado aquí arriba. Toma la chimolla. Ha quedado aquí...
Un poco gilipollado ese, ¿no? Picha, esta zona está muy guapa para hacerse la casa también. Lo que pasa es que yo aquí no me la he hecho. Vamos, vamos, vamos por ello. A mí esta zona me gusta. Lo que pasa es que aquí vamos a tener una sorpresita, ya verás. ¿Un dragón? No, no, todavía el dragón no. Vale, tú con eso yo mato a la rata. Vale. Vale, este está. Vale, por aquí... No gastes el hacha para romper cosas, mejor el pico, es más barato. Sí, no, no, sí estoy mirando a ver si hay más bichos por aquí. Aquí sí, este. Se han anunciado el trailer GTA 6, lo han anunciado. A ver, sinceramente yo no soy muy de GTA, la verdad. No soy muy de GTA, los juegos me gustan, pero... He jugado más tiempo al GTA en roleplay... Dime, Teo, ¿qué pregunta? Por aquí arriba no puedo escalar. Oh, cebolla yo, ¿tiene hueco? Tío, es el granjero, macho. Voy a por allá. ¿Dónde? Ahí hay cebolla, yo sí, porque yo tengo, mira los huecos que yo llevo. Yo llevo la mochila grande. Llevo el doble de huevo que tú, por lo menos. Sí, Teo, las placas endurecidas te dan pasta también. Siguen dándote pasta ahora mismo. Y... Ahí abajo hay un... Y si tienes... No sé si toneladas de madera, puedes hacer tablillas. Y si no, también puedes hacer los trajes de sastrería de level 30, que te piden cuero y lino. A ver, una rata. Topo. Opa. Unos trajes sencillos de sastrería level 30 que te piden 5 telas, unas madejas y unos cueros finos. 3 cueros finos, creo que era. Vale, aquí hay restos. Aquí de esto. Vamos a terminar lo de arriba yo y ahora vamos para abajo. Aquí descubren los huertos para sembrar, y puedes sembrar cualquier planta, cualquier semilla. Las semillas normalmente, mira, ahí estás, ¿ves? Las semillas salen de estos... De los... Normalmente te lo encuentras en las vasijillas. ¿Puedes coger esa semilla? No, ¿no? No, cógela tú, no tengo hueco. Es que Lo que pasa aquí te dice que aquí, por ejemplo, han sembrado algo... Nada, hombre, y no le da luz, tienes que darle la luz y no le vale. Aquí... Es que me ha salido ámbar, estas monedas, que no sé, valor extraño, tesoro para coleccionista. A ver, ¿qué crece bien en la oscuridad? Yo creo que la cebolla sí, ¿no? Sí. Las lembas que me las voy a comer. Ahí. ¿No podemos ponerle luz aquí? He sembrado seta. No, es que le da desde arriba. Es el problema, que la seta no le puede dar luz, tiene que ser oscuro. Vale, vale. Ahora mismo le está dando luz. Ve, aquí hay otro macetero. Este quizás es de la seta, ¿no? A ver, ahora sí, si te pones... Sí, aquí hay oscuridad, ahí sí puedes poner el seta, ¿ves? ¡Hostia! Ya ni seta ni polla, te has cagado. A tomar por culo el macetero. ¡Qué cabrón, tío, puta! ¡Qué cabrón, no te da ni huerto! Te he dado sin querer, yo. Te he quedado. Vale, ahora vamos a la casa de abajo, vamos. Mira, esto es como una tienda enana. Vale, está guay porque hay partes que están chulas, esto es como una especie de tienda enana. Sí, tenía aquí... Bueno, vamos, a ver... No, puedes romper los cacherrillos estos que a veces te da... Ahora me ha dado semillas de cebollino. Los parto todos. No, que se nos va a caer todo abajo, tú. Quita los pilares, ya verás la que vamos a liar, espérate, los pilares. Cárgate todos los pilares. A la mierda. Váyase usted a la mierda. No, esto de aquí no lo pica. Ahora sí, pero no... El pilarillo este está metiendo la pata, hombre, que es lo que lo está sosteniendo todo. No, pero aquí no lo sostiene. A ver. Sí. Si quita el pilar, le viene tapado. Sí, pero es la pared esta, creo. Claro, esta pared está sosteniendo aquí un poco. Se me ha roto el pico. Vale. A la mierda, pico. Vale. Sí, yo lo que quiero es reventar pico. Vale. Uno nuevo. Tenía metal, sí, fragmentos. Una mala metal. Influencia para la pareja, qué pena que lo pague. Vale. Y la pipa lo va a comprar, así que el próximo día me uno. Qué cabrón, buena esa.
Claro, es que está chulo Melwa, tío. Y no estamos haciendo nada, ¿eh? Porque él está viendo ahora mismo y descubriendo. Bueno, descubriendo. Estamos limpiando la fauna, lo que es recalificando el terreno. Está destrozando los dos, vaya. Aquí lo estaba construyendo. Estamos vamos a ver la casita que hay aquí abajo hecha. Vale, vamos a... Seguimos derrumbando esto. Vamos, porque esto no nos... No nos aporta nada constructivo. Solo destructivo. Bueno, sí. Nos aporta piedrecita y... Y palo, mira, es que no ha quedado casa, tío. Ya que te has puesto, ya lo he echado entero. Vale, aquí hay arándanos. Qué puta. Arándanos y ya con las Pokémon. Otra. Por los Pokémon no le enseñas jueguitos como yo, ¿eh, tú? Vale, hacha bélica de hierro, uno de dos. Hacha bélica de hierro, esa es la que yo llevo. Esa se aprende aquí. Vale, coge arándano, coge arándano. Sí, coge arándano, que nos vamos a hacer una pastel de fruta. Vale, ¿aquí qué hay? Semilla de tomillo, yo creo que cogí ahora. Ah, una talla. Léela, léela. Tengo que tirar carbón. Toma. Ah, pero esa, sí, esa es de oro y esa te hace falta. Escucha, no rompa aquí, no rompa aquí. No rompo. Aquí está otra casa. Sí, no, ¿vale? Aquí puedes montar otra casa. Aquí podemos también guardar partidas y eso, si te hace falta. Vale, vamos a dejarla aquí en esta. Además, yo quiero trapo. Yo me haría una cama, por lo que pueda pasar. Voy a arreglarte un poco las paredes. ¿Otro petate? No, yo ahora estoy arreglando. Tú has roto, ahora estoy arreglando. ¿Con el martillo puedo reparar? Sí. Vale. Qué vale. Lento esto de reparar. Vale, vamos. Además, a cansa. Tengo hambre, tú. Y hace una mesa para comida, tío. Por eso me he comido yo los arándanos antes. Una mesa de comida. Arregla el palo. Lo que pasa es que aquí en esta parte, como la caza no está alineada, quieran tomar los objetos, tío, porque se quedan todos descuadrados, tú. Ahora vale. Lo vas a ver. Hostia, sí va lento. Pues necesito ir a una discusión con el señor Roca en 5 minutos. En 5 segundos. Venga. Tarda un momento. Prepara algo de carne para los dos. Aunque este tiene un pila de verdura, podríamos verse una receta mejor. Qué mal el cuadre, sí, pero es porque... ¿Sabes lo que pasa? Es que realmente en esta casa no tendrías que ponerte prácticamente. Es más que nada porque esta casa, ¿ves que tiene los cuadraditos en otra postura? ¿Lo ves? Solo pasa aquí en todo el juego, pero es que esta casa yo creo que ellos no se dieron cuenta y no la alinearon o algo. Entonces tú solo puedes rotar en cuatro posiciones. No tienes rotación lenta, creo, ¿eh? O por lo menos yo no sé. Sí, claro, eso lo arreglarán con parche. Pero para haber salido hace nada, va muy bien. De hecho, este hombre está jugando una 1060, tío. El juego va bien. La comida está puesta. Dame que estoy mallado. Mira, ahí están los tracos vigilando los cabrones, ¿los veis allí? Mira, voy a sacar mi hacha que se ponga a brillar. A chillar, ¿ves? Os veo, cabrones. Os veo, orcos de mierda. Os huelo. Mi hacha os huele. Sí, más adelante hay más bichos, hay osos, hay... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los medio caballitos? Las cabras estas raras. La versión del juego, ahora mismo no sé decirte, ¿verdad? ¿Dónde lo pondrá, tío? Es que no lo pone en ningún lado, tío. Lo tendría que mirar en la Epic. Creo que dentro del juego no lo pone en ningún sitio. En la Epic a lo menos lo pone, pero imagino que la 1.02. Había una actualización ahora. Estos días. ¿Cómo se llaman las cabras, tío? Es que, a ver, es que no quiero decir.
I see prey ahead. Vale, ya estoy. Voy a tirar el chapo abajo, ¿no? Hola, hola. Perdón, estaba con el mute. Ah, ahí tienes comida. Ahí te he puesto comida. Me he quedado sin batería, lo caco. Come, va. Come. Ahí tienes comida. Y si puedes poner una comida que no sea carne, tío. Algo que dé energía. Una seta... Es que yo no tengo nada más que carne. Yo tengo para poner esto. Pon algo que de... Eso da energía, ¿lo has mirado? Pero no ponga 8, cabrón. Pon 2. Esta cocina ahí sin mirar. No, lo he mirado. Espérate. Te estás pegando. No, tranquilo. Restaura sí. Salud. Se cierne la noche sobre nosotros, tranquilo, que nos van a pegar, no te preocupes. Vale, ahí. Ya es de noche. ¿Pero si es de noche siempre? ¿Más bueno, es que estamos en una cueva. Te digo que... Ya no hay rayito. Ya mismo no hay rayito de luz. Lo único que hay es eso que brilla ahí arriba, que no sé, un metal o algo. Bueno, ahora comemos y nos vamos. Yo estoy sin energía casi. ¡Oa! No lo cargues demasiado tiempo si no hace menos daño, ¿vale? Es justo el... Bueno, cuando se pone en azul lo suelto. Sí. Pero creo que no da energía, ¿eh? El guiso de seta. A ver, te lo confirmo. No, pero bueno, alimenta bien. El problema es que tengo la energía media para no tener que dormir. Necesito algún guiso de energía. Creo que eran las setas rellenas. Sí. La ensalada, yo. La cebolla, arándano. Cebolla. Energía, sí. Tú tienes cebolla, yo tengo arándano. Toma. No. Tengo cebolla, ¿sí? Sí, que cogiste antes, que te digo, mira, coge cebolla, ahí tiene arándano, yo en el suelo. No tengo. ¿La habré dejado en algún lado? No tengo, tú. Hostia, pues antes te dije, con la cebolla, ¿te acuerdas de las cebollas que había aquí? La habré metido en el baúl, tío. Es que yo dejo las cosas en el baúl porque allí se cocina. Quieto no, ahí, no, quieto ahí, lobito. ¿Hay lobitos? Sí, ya, hay un par de ellos ahí. Se me ha montado la fiesta. Y una rata. Se me ha montado la fiesta. Hostia, a mí se me ha montado aquí una fiesta en una partida.
Todo tuyo, todo tuyo. Carnesitas, rica. Mira todo el hierro que hay ahí. ¿Lo picamos o qué? Hostia, sí, porque estoy falto. ¿Hay eso? ¿Un ciervo? Es un priegen. O como se pronuncie. ¿Ciervo esto? Oye, ven. Pues. Se ha ido el ciervo. Me ha dejado vendido. No. Venga, espérate. Make me the perfect miner, cleave her straight from the core. Bueno, a cantar. This crystal born harder than the anvil's horn, with a frame that cracks the mold. Facets of emerald, ruby, and gold, wrought from the finest, sprung from the stone. Opal the iris, silver the bone. ¿Está todo? Para coger... Ah, 12. Mira, está bien. Llevo 12. Vale, lo malo de la noche es que los tragos les gusta la noche. Y aparte de eso, nos puede quitar vida al frío también. Vale. Podemos pasar frío. Bueno, tengo una antorcha. Pero esta antorcha es más rara. No, pero esa es para lanzarla, esa no te sirve para alumbrar. Vale, es como una bengala, ¿no? Sí. Creo que son bengalas, yo no las uso, pero son bengalas, creo. Vale, a ver, la vamos a probar aquí. Mira, ahí entra, con ganas de marcha. Ya, he tirado. No rompa la escalera, cabrón. No, no, es que no puedo tirar, ¿por qué no? ¡Oh! Este no se quiere enterrar, tú. Vale. Pues vamos a darle alegría. Tío, odio a oscura porque si lleva el... Si me pongo el escudo no vamos a ver nada, tú. Ah, mira, si le das al derecho y al izquierdo, dale botón derecho e izquierdo. A la vez. Pulsa el derecho como que está bloqueando y le das al izquierdo. Cuando esté frente de él. Lo tiro. Ya está muerto. Lo empuja y lo tira. Lo deja Stuker. Te pega un stun ahí gracioso. Pues ya has visto los primeros que sí quieren pelear. Los primeros son muy tontos, pero... Espérate yo, que voy a tirar esta mierda porque no la puedo lanzar. Oh, oh, el campamento está en asedio. ¿Cuál? ¿Este de abajo? ¿Me ataca un murciélago? Yo me iría abajo, tú, a defender. ¿Yo veo un murciélago? Sí, sí, vete abajo, vete abajo. Vámonos, vamos, ven. Hostia, mira, aquí hay un de esos para sembrar. Vale, una cosa. Durante el asedio, los bichos no dejan de salir, ¿vale? Vale, pero no veo peña, se han cargado la escalera de aquí dentro. Ya, ya, no veo peña, yo tengo tres tíos aquí. Voy para abajo. Ey, murciélago. A la casita. Ah, vale, que están ahí. Aunque en la primera oleada no vienen mucho, pero... Vale, vale, hoy sí viene. Es que se han quedado ahí arriba, están atacando la casa por arriba. Hijos de perra, espérate. Murciélago. Una puñaladita, tú. Espérate, que están ahí arriba, dijo usted. Tu madre. Aquí atrás. 77 a ese, tú. Hasta que te haga de día siguen atacando, ¿vale? Vale, vamos por este de ahí. ¡Uy, ya! Vale, no, este era más corto. Ha terminado. Vale, el primer asedio es muy malo. Vale, vale. ¿Nos han reventado eso? No te han dado... creo que no. ¿A ti te han dado un diamante negro o no? No, no me han dado ni la gracia. Me han dicho que los diamantes negros lo dan en la oleada, pero bueno. No me han dado ni la gracia, lo que tengo es la estatuilla de ahí atrás. Eso sí, de eso te hace falta una cuenta. Pero el campamento. ¿Qué pasa, Jire? Bienvenido, buenas noches. A ver, el campamento. Aquí estamos con los enanos. Han estado atacando por aquí. De momento, si quieres saber dónde está. No, pero ya ha terminado, se han ido. Sí, pero no la he terminado. Mira, allá arriba tienes plumas. Eso de ahí. Es un niño con plumas. A ver si llega enano. Ya la he puesto yo esto porque he visto que... Allí hay otra. Inventario lleno, así que... Bueno, déjala mole ahí. Las plumas ahora mismo
Todavía porque no, no, el arco. No tengo inventario. El arco nos queda un poquillo, tú. Hostia, ¿un enano con un arco? Sí. Sacrilegio. No, hombre, tenía hambre. Ya, pero bueno. Es que realmente, ya verás, es por una cosa que pasa más adelante. Tenían arquillos algunos, hombre. Que no es muy normal en la mina tampoco. ¡Ah! Bueno, da igual. ¿Sabes cómo marcarte para volver? Si te vas en el mapa... Me marca... Te salen unos ojitos para poderlo poner que lo puedas ver, ¿vale? O sea, vale. Tú puedes desmarcar que no te marque este y te marcas, por ejemplo, el campamento de la Puerta del Oeste, que está más lejos. Y ya te sale una marca en el radar, ¿vale? De una llama. Así un enano caído. Con complejo de elfo, sí. Ojo, el daño por caída, sí, lo sé, pero ahora ese no tenía mucha altura. En tu caso, estaría bien que fuéramos lanzadores de hacha, pero... ¿Dónde va? Por ahí no era. No, pero aquí hay algo para explorar. No sé si quieres explorarlo. O vamos a la misión. Hay un paso, ¿eh? Muchas gracias, Jire. Es una... Sí, todo bueno, porque puede haber estatua. Mira, ahí hay una mina. Una cueva, ¿no? Oscurita, ¿y aquí? ¿Hay un brillo ahí detrás? A ver, ¿no hay mina aquí detrás? A ver, que hay veces que está escondida la perla aquí. Ya está tirando. Ya estoy desmontándolo todo. Ya está ahí tirando. Es que creo que aquí detrás hay mina, tío. A ver, dale. O sea, dale. Se me está poniendo tonta la pared esta con el pico de piedra, ya verás. Me ha quitado la tontería de la puta pared. Saca el pico de acero, hombre. Y lo que hace son 10 de daño. Y le quita 10 más, dame, con plan de. ahí hay algo. Sí, mira. Mira, mira, aquí tiene el hierro. No, pero voy a poner de piedra, no quiero gastarlo, tío. No, la diferencia más que el daño es que no te deja picar algunos tipos de minerales. Sí, será la categoría del... Claro, por el tier del pico. A ver... Realmente no sé si este es el de acero o el de... Sí, creo que es el de acero. Este lo tienes que hacer cuando necesites cobre. Sí, aquí hay un buen betazo. Sí, sí, y vamos a salir por el otro lado. ¿No puedo cantar? No, porque ya tenemos frenesí minero, todavía te queda cooldown. Ya, pero esto era para cantar, hombre. Claro, a mí me gustaría cantar a siempre, pero solo hace... O sea, solo cantas para recargar el frenesí, como que pican más rápido. Vale, me está llegando la barra... Esa que tiene como una flecha al medio. Se refiere a la de cansancio, ¿no? Supongo que será, ¿no? De... Espera, ¿por qué no me...? Me quiero comer una seta, coño. La barrilla azul, ¿no? La barrilla azul que tiene la otra, ¿no? Mm. Ah, no, dice lo de abajo. Sí, eso que es día y noche, pero ¿no? Lo de la luz. Eso es el día y la noche. Esa es la luz que tenemos, sí. Si tiene mucha oscuridad, puede morir. El cansancio supongo que es la barrita azul más clarita, ¿no? Sí, yo la tengo al mínimo ya. Hostia, tú estás en la mierda. Voy a comer aquí un arándano que me ha dado un amigo. Que no da mi energía, pero bueno, por lo menos. Son arándanos. No me arándanos. Hostia, pero esto es un buen betazo. Antes de la jefa y la piscina del Yuyu, sí, ¿no? ¿Qué tal, Jire? ¿Cómo va eso? Mira, hemos salido al otro lado, ¿eh? Sí, sí, pero el techo está repleto. Y aquí detrás nos hemos dejado hierro. Claro, yo creo que ahora mismo tenemos hierro para aburrir, pero bueno, yo sigo cogiendo mientras tú quieras. No, un citrino hay. Un suprimo. ¿Un suprimo? Ahora lo agarro. No, este no puedo yo. Epa. A ver, vamos a ir escalando por aquí. Ahí. Y no tenemos que montar un andamio. A ver, yo puedo cargar 10 más de hierro y ya voy petado. O volvemos a soltar allí y seguimos. A mí me quedan 4 huecos, ya como tú veas. No, 3 por el suprimo este, como tú dices. El suprimo. A ver, que esto lo arreglamos fácil. Que no llego al hierro, ya llego al hierro. No me rompa la piedra donde agarra la madera que se cae. Mira, 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 mira. ¿Has visto? Esta es la auténtica piedra flotadora de hierro. Mira, mira, no se sujeta con nada. ¿Visto? Truco de magia. Y eso le pasa a todos los juegos que van así, ¿eh? Con boxer, ¿eh? No hay juego que no le pase que se quede una pegotilla. Sí, sí, una piedrecita. Esta es la piedra flotadora. Estoy picando y he picado todo esto de aquí atrás. Claro. Realmente, el acero es que lo puedes hacer con hierro y carbón. Y para picar, pero para picar bronce, para picar cobre y estaño necesita el martillo de acero. Si no, no te deja. Vale. Yo creo que ya podemos tirar de mientras.
Ya vendremos a comer eso. Ahora pam 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 pam. Yo se hace escalera aquí. Y los pica todo. Que me he cargado la escalera. Vale, voy contigo. ¿Dónde vas? Hay aquí una ratilla. Me dejes solo, me da miedo. Aquí está aquí. Tiene una mina de carbón entera, tú. Mira ahí arriba. Esa mina de carbón ahí. Va. No, porque estamos petados. Vamos a mirar un poco por aquí, por si hay alguna estatua. Yo te sigo. Sí, lo que estoy mirando es por si hay alguna estatua en estas salas. Las hay, pero no sé dónde. Hay algunas pilas de estatuas todavía por construir. No sé si en esta vía. De todas maneras, en el mapa te va poniendo cuadraditos de los que vas descubriendo, ¿sabes? Te digo. Tía puta, se ha escuchado por aquí como si hubiera caído piedra. Mira, ahí hay una estatua. Me congelo. Échale. En Moria esta. Es Moria, está encantada totalmente. Vale, los guantes de hierro. Se puede escuchar ruido por todos lados. Ya te puedes hacer los guantes. ¿Qué llevo yo? Voy por aquí. ¿Esto qué es? Es un resto de madera que voy yo. Ah, vale. Es que está en la me ponía resto de no sé qué digo, ¿qué hay ahí? Madera. Vale, aquí. Madera. Son las ramitas esas que suele por ahí coger, por donde hemos entrado. Y creo que por aquí. Un poco más adelante, creo, aquí. Yo te voy siguiendo. Si te pierdes, me pierdo contigo. ¿Dónde va otra vez? Nah, ya está. No, he llegado hasta el carbón para ver si. Ya está todo esto. Ya sabemos que allí hay carbón y allí hay hierro. Creo que por aquí hay otro camino de vuelta, aparte del que hemos venido, pero. No es por aquí, no me creo. No decirlo seguro. A ver. No, creo que no. Había una pared por aquí para romper, creo. Pero no, aquí no era. No, eso estaba ahí en el. Es que estoy tan cansado, tío, que me ahogo. Mi enano se ahoga, tío. Ya pues vamos. Voy a fundir esto para hacerme la armadura y descansa allí en la cama. Vamos a. Imagino que siendo dos tendremos que dormir los dos. Al chabolo, vamos al chabolo. ¿Pero para dónde va? Ah, vale, para allí. Al que está medio apañado. Al que está medio apañado, porque. Me he quedado a rayilla. Porque, hostia, por aquí no era, ¿no? Era por allí. No, es por aquí atrás. Era por aquí. Sí. Mira, se me rompió la antorcha, me cago en su puta madre. Coño. ¿Te ahogue? ¿Te ahogo? ¿Ya tienes frío, Yuyu? No, pero. Voy a ir por los cacahuetes cada piña, porque a veces faltará tumbar la cama ahí a gustito. Y no le voy a decir que me los traiga. Y voy a ir por unos cacahuetes de esos carrapiñados que para dormir siempre sientan como el culo. Al contrario. Vale. Sí, tío, tú sabes lo malo que es la mierda del fruto seco. Bro? Vale, puedo ponerle uno, ¿no? O necesita las 5. Colocar talla, ahí. 0 de 4, vale, estupendo. Y voy a hacer un atajo, ¿vale? Que lo he hecho también en mi mapa. Es que esto tiene una escombrera aquí, lo harto que no ves. Ya, lo podemos limpiar ahora si quieres. Un atajo, pan, y abro por aquí por la pared. Para adelante y le pongo una puerta. Dale otra puerta. Voy a soltar piedra aquí, no veas el palé de piedra que te he montado, chaval. Sí, pues yo voy a soltar carbón. Bueno, espérate, pues me hace falta para aquí. No, carbón no sé si he cogido, ¿no? Sí, también. Añadir carbón. Hierro es lo que he cogido, ¿no? Hierro es lo que llevo. Sí. Yo ya he llenado ya el horno. Piedra mineral de hierro. Vale. Vale de mineral de hierro. Ahí está. Ahí te voy dejando las pepitas de hierro este. Ahí. Ya tengo guantes. Ahora la armadura me la hago cuando tenga los lingotes. Ahí. El oro no te lo doy. Ese me lo quedo, que todavía no sé para qué sirve. Yo tengo 10 monedas. ¿No ve cómo aquí había cebolla y flor de alue y eso? ¿Para cuántos jugadores en cooperativa? ¿A qué te refieres, Mergua? ¿Para cuántos jugadores? Ah, creo que 8. Pero no me hagas caso. Aquí pasa de comida de energía, si quieres. Cebolla y cosas así. Y deja la semilla. Habrá que hacer otro baúl, ya mismo eso se nos llena. Mira, descansando. Vale, espera, que voy yo contigo. A dormir. Cajamur Fubin. Pone. Hostia, estoy mallado, tú.
Hostia. Dale, dale candela ahí. Sácate unos platazos. Tantas cosas que hay, nos faltan coles. Las coles hay ahí al lado. Vale, voy a poner un par de carne. Y ella por coles, tú que no hay. Dale, dale. La sé de comer. Y sé dónde hay. Yo me voy a hacer la cota de hierro. Ahí. Ya vengo. Toma, de punta en bronce, logro. Javanto, hay un truco en la caída. Si caes desde muy alto y le das la portereta en mitad, es como un minibug que no te hace daño. A ver, no sé hasta qué altura te funciona, pero... Yo normalmente si caigo de muy alto hago la voltereta. En mitad del aire con el control. Y ya estamos activos. 24-7. Que ocho enanos cantando, eso estaría guay, tío, sí. Hostia. Enanos cantando tiene que molar. Sí que mola. A ver, que si alguno lo tiene. Que si alguno lo tiene y quiere entrar a la partida, que puede entrar, que no. Sí, no, Melgo lo decía, no sé si. No creo que sea para entrar hoy, pero si quiere entrar, claro, a mí me da igual. Ay, mira, no había soltado los arándanos, primo. Claro, con el arándano puede ser las de. Pimos, que no ha soltado. No, ahí. Ah, no eran arándanos, no eran coles, eran arándanos, tío. Claro, te digo, ahí tenemos arándanos para hacer las de. Cago en la madre. No, no, digo, que eran coles lo que necesitaba y lo que teníamos era arándanos. Me siguen faltando las coles o las setas, una de dos. Es que las coles nacen en el agua normalmente. Esto es lo más importante, bla, hay que buscar un diamante negro para esto. Ya, pero necesito. A ver, las setas. Te digo por qué. Esto es lo que te ayuda a teletransportarte de una casa a otra. Cuando vayamos en la quinta puñeta lo echará en falta. Ah, el arcón de tesoros se hace con las monedas esas. Hostia, no te el citrino no te lo puedo dejar porque es el que tengo yo en mi casa. Me lo he traído todo. Pero te partiré la mitad luego. Atento, atento, ¿eh? Esto lo voy a poner aquí. Puma. Ah, eso sí me vale. Que tengo rotas las cosas. Además es muy barato de parar, solo usa trozos de metal, tío. Letales de eso que va encontrando por el camino. Ya, pues por eso mejor que ir. Acabo de arreglar el hacha que la tenía en mitad. Y ahí. ¿Ves? Como te he dicho yo que es importante. Eso es muy útil, pero muy útil. ¿Te has hecho ya los guantes? Sí, ¿no? Sí, la armadura y los guantes. Vale, casco gorro tú no tienes todavía ninguna receta. Todavía no. No sé si poner otro horno. El de minero está todo chulo. Lleva. Este no ves que lleva como una pipa y demás. El minero lleva una vela, tío, en el casco y puede ir alumbrando mientras van minando. Está muy hombre, chulo. Es que... Bueno, ya tenemos para arreglar, ya tiro el puto pico de piedra, tú. Ya puedo arreglar el mío de acero. Voy a meter piedras aquí, que tengo un montón. Ahí. Mira, Melgua, ¿qué te parece? Y el pico este lo tira. Pues hay un escudo más chulo, pero aquí no se pueden ver las recetas que yo tengo. Que no voy a decir nombre ni nada para que este hombre no lo sepa. Pero ahí en la mochila, o sea, una mochila, un escudo mucho más chulo que este. Bueno, hay 7 o 8 escudos más. Yo tengo ya 4 recetas de escudo. Vale, voy a hacer una cosa y vamos, si quieres. Sí, sí, yo estoy preparado. Lo que no sé si hacer un poco más de comida o... Es que he puesto otro porque tenemos la cantidad de hierro que cuando hay falta dos. De las recetas que tenemos, lo único que hay es para hacer carne y solo tenemos para una. Ay, Z nos da para dos recetas. Prepara un par de platos y nos llenamos a tope y salimos. No, solo hay uno de carne, cómetelo tú. No, yo tengo carne, puedo hacer, espérate. Nah, pero ponlo en el baúl, cabrón, y se puede hacer todo. Ah, pues ya. Todo el mundo puede cocinar, no tienes que llevarlo encima. Ahí está, esto aquí. Todo lo que esté en los baúles y las cosas dentro de casa, que esté cerca de la hoguera esta. Sí. Todo está comunicado, no necesitas nada. ¿Qué has puesto? ¿Dos hornos? Sí. Este tío es más pollo que yo, este ya es más de survival, yo solo me hago uno y voy tranquilito. Yo a tope, fundición a tope. Ya, y cuando tengas que fundir tres tipos de minerales ya verás. Fundición a tope, en la fragua no puedo hacer más nada, ¿no? No, bueno, tengo más recetas. No. Vale, pues ya estamos, está la carne ahí haciéndose. Hay arco en la puerta, me está silbando el hacha. Sí, se escucha. Vamos. Ahí están los perros. Venid aquí, perro sarnoso. Ah, me ha dado. ¿Hijo puta? ¡Ay, no tengo armadura yo, tío! ¡Hostias! ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Por qué no me sirve mi armadura? ¿Cómo que no?
¿Y la llevas puesta? No, no me lo marca. Ah, vale, ahora. No, no, me la he tenido que quitar y poner porque estaba como bugueada, como... A pasarme de allí del mundo no me marcaba la línea azul de armadura, tío. Te la ponía. No, antes no, tío. Ahora sí. Te lo digo yo porque me ha dado un golpe y me ha quitado vida roja, vaya, no por otra cosa. Petazos de tela. Ah, vale. O sea, estaba puesta la armadura, pero no me estaba marcando como que la estuviera usando. Vamos a darle un poquito a la misión, ¿no? Sí, sí, voy contigo. Estoy poniéndote luces por el camino. Cuidado, cuidado, ¡ay!, que tiene un bicho fardo. Me ataca el mierdibicho ese. Mierda, hombre, ya. Vale, por aquí, ¿qué hay? No sé, puerta. Ahí hay más chatarra, que esto se puede dejar ahí de mientras, y esto de aquí. Chatarra te va a hinchar, no te pongo. Para pam, para pa, 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 pa. Ya está hartada de puertas. Ha venido a mi boquete el cabrón. Coño, vale, me has pegado tú con el. Con la motoreta, porque el mío pica más menos que. Ahí tiene otra. Ahí está. Hostia, espérate, que antes he dejado toda la piedra allí. Sí, sí, como la peli, tío. Vibra como la peli, tío. Le he puesto, pero no es la hacha normal. Esta es que le he inscrito runas. Le puedes inscribir runas a las armas y demás. Pero yo a esta le he pintado las runas de... La tengo aquí. A ver, tengo ya... ¿Ves? El flagelaorco, ¿cómo se llama? Flagelaorco, hacha bélica de guerra. Porque llevo la runa de flagelaorcos. Vale, ya tengo la hacha bélica para hacérmela. ¿Quieres volver a hacerla o qué? No, no, voy con la espada de momento. Hace poco más que la espada, pero... No, la espada va... Mira, rata asquerosa. ¿Dónde va? Voy a sacar pica pica. Yo hago como el que pica, pero bueno, voy aquí en plan. Vale. Bien, ahí tiene una estatua. Vale. Vamos a atacar. Las estatuas son importantes hasta que te den materiales, ¿vale? Si te dan materiales es que ya lo has descubierto todo. De la zona, ¿no? ¿Tiene o no? Espera, estoy viendo piedra. Ah, vale, no tengo piedra tampoco. Pues mira lo que hay aquí. Aquí hay una mina de hierro más. ¿Sabes? Las puedes ir marcando en el mapa, ¿eh? Puedes poner marcas en el mapa, si quieres. Ahí está. Esta me ha dado materiales. Pues entonces, si te da materiales ya, es que la has descubierto todo lo de la zona. Aquí la mina la va a marcar en el mapa, ¿no? No, porque está fácil, se ve fácil. Vale, vamos a explorar esta sala, ¿eh? Y ahora veo. Después hay que seguir por ahí, por la tierra esa. El campamento está allí. Hacer la estatua no viene mal, pero por lo que te va a dar ahora... ¿Esto qué? Solo te va a dar carbón y hierro a la estatua ahí, de aquí adelante. Hostia, que me ha asustado, te he pegado con el pico. Ya lo he visto. No sé, se le pueden quitar la de esto. Pero esto no se puede reparar, ¿no? No. A ver, no. Voy a probar. No. No. Yo no lo he podido construir. No, no te dejas de reparar. Lo puedes limpiar de mierda de los orcos, que le han puesto los orcos. Para que no esté así feota, ¿sabes? Vale, y esto por este lado no tiene nada. Tiene aquí para picar otra zona con carbón. Y aquí también tiene otras minas. Ya nos queda tierra por un camino de tierra que hay que picar. Aquí tiene... Oh, espérate. Se me ha jodido la... antorcha. Estoy cansado. Aquí hay roca y no sé si habrá dentro algo. No, a través de la roca... hay un pase. Es un pasillo más rápido, sí. Sí, es un pase aquí donde ya estuvimos. Sí, sí, este es un paso para volver atrás. Sí, ese va a la casa que estaba allí abajo. Aquí hay unas cebollitas. Oye, pues está aguantando la 1060 con... Pues no sé cómo estará. No, no, el juego está bien depurado, digamos. Dentro de lo que cabe está bien depurado. ¿Tiene algún tirón? A ver, estoy jugando en medio, no está jugando en de eso, pero... Hombre, ya, lógico, tío. La voy a forzar un momento. Tampoco, ¿no? No lo voy a poner en épico, pero lo voy a poner en alto. A ver qué pasa. Vale, tenemos que ir para la estatua, creo. A ver qué pasa. No, yo no tengo en épico tampoco, ¿eh? Ya te lo digo. Creo que no tengo en épico, ¿no? ¿Eh? Te digo una cosa. Aguantámelo, aguanta. Lo tengo en alta ahora mismo, ¿eh? Lo tengo en alta con el DLSS ahora mismo. Puesto, pero yo porque me gusta jugar con el FPS alto. Tío, mira, cebolla, ha aparecido aquí. Lo he puesto en alto y sí, a ver, se nota que va más bajo de
Se nota que va más bajo de FPS, pero jugable. No, no, el juego está bien depurado. Sí, sí, sí. A ver, lo voy a poner en medio para que me dé más rendimiento, ¿sabes lo que te digo? No, no, el juego se ve muy bien, muy bien. Lo que pasa es que a mí me gusta tenerlo en... A mí, aunque se vea el juego un poquito menos bien, digamos, no, no, lo puedo poner en Epic. Pero a mí me gusta que los juegos vayan finos porque, claro, para eso tengo los 144 Hz de monitor. Aquí me ha saltado algo. Te dan un cuerno. Registra la zona para encontrar el fragmento del hacha que tienes que buscar, tú. Esto me ha dado materiales. ¿Has leído que tienes que encontrar un fragmento de un hacha? Sí, lo pone arriba. Registra la zona para el fragmento. Te sale la marca de la zona del hacha azul, ¿no? Hostia, qué puerta más guapa, tú. Esta no la había visto yo en mi... No la había fijado yo en mi partida, tú. Aquí hay cosas. Esto es una taberna, parece. Hostia, es roto la pared y la puerta se ha quedado de pie. Mira si está guapa. Es una taberna enana, tú. Yo estoy construyendo una fragua que hay aquí enana. A emborracharme. Hay una fragua aquí enana. Yo. La estás cargando, ¿no? Con un montón de paredes. No, 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 la estoy reparando. Busca cerveza. La puedes fabricar luego. Bueno, cerveza no. Yo puedo fabricar un licor, que no sé cómo se llama. ¿Dónde está? No me acuerdo qué brebaje era, pero yo ya tengo un barril de brebaje en... ¿Y esta puerta? Lo tiene en el vídeo en el último capítulo de YouTube, Melwa. ¿Cuál? Ah, esta es la taberna que tú dices, ¿no? Sí, yo estoy en la taberna, está muy guapa. Yo he roto una puerta por el otro lado de la taberna, si quieres entrar. Sí, la ha dejado pelada. Ha dejado la taberna pelada. Sí, sí, está rompiendo cosillas. Mira, el bolillo de enano. Por aquí tiene que estar el hacha, aquí creo, ¿no? Ahí, esta zona ponía aquí que la zona. Marcaba mira, por... Aquí dentro creo que estaba la... Mira, aquí está. El fragmento marcaba de hacha. Sí, ahí está. ¿Lo cogemos los dos o lo coges tú solo? A ver, cógelo. No, no vale para nada. Es fragmento de hacha de Durin. Pero lo puede coger uno solo, ¿sabes? Busca uno de cinco. Y detrás hay algo. ¿No te marca algo? Lo peor es que yo ya no he buscado más. Camino... Puerta del camino de Durin. Sí, por ahí es por donde hay que ir. Vale, vale. Vamos, a ver. ¿Y dónde hay antorchas? No se deja, tío. No tiene combustible. Sí, la antorcha sí me deja. O sea, mira otra piedra. Sí, algunas sí, pero otras no. Otras como que le falta combustible o algo. Estas de aquí sí. Arréglala, la estatua. ¡Toma! Le pego con el pico. Ahí ni se deja. Escucha lo que dice, ¿no? Sí, que le pega. Mejor arma para esto. Porque le he pegado con el pico, entonces me ha dicho, necesito un arma. Hostia, aquí ponía reconstruir, pero no sé lo que era, tío. Da igual, porque realmente... Mira, un hornillo. Esto no lo he hecho yo todavía. Y el hornillo, esto tengo que hacerlo, tío. El hornillo es para hacerte de comer. Pero claro, necesita lingote de cazach. Y yo lingote de cazach no he visto todavía ni lo que es. A lo mejor era el hornillo, ¿no? Este de aquí. Lingote de cazach Doom. No queremos cortar eso. De cazach Doom, ya, pero que no tengo eso, digo. No lo he visto todavía. Es por aquí. La zona donde estaba el Balro, en casa Doom. Sí, tengo que llegar allí. ¡Qué viaje de lobo! ¡Oh, puta! Si a casa Doom hay que llegar. ¿Tú qué te crees? A casa. O por lo menos... Además, hay que encontrar unas cosas que tú, yo no sé si tú has encontrado alguno. Pero luego vas a tener que ir encontrando los... el diario del... ¿Dorin? ¿Cómo se llamaba? ¿De Durin? No, de... El humano. ¿Cómo se le llama al humano? Del Montaraz. Montará. El diario del Montará, sí, tienes que buscar. Solo por el rol. Vale, porque creo que es por aquí. Va encontrando hojas y tienes que montar el diablo del Montará y aprende cosas sobre él. Vale, entonces por aquí. Habla con Ari. Hemos encontrado a Ari. Hemos encontrado al pajarillo. Ven para acá, que te voy a hacer sopita. Vale, aquí está la cosa muy negra. Diario del Montará. Aquí está la cosa muy negra. Habla con el enano, con el bicho, a ver lo que quiere. Y tan negra. No se ve una mierda. ¿Qué me dice? Maldiciones malvadas, camino bloqueado, hay que encontrar el otro camino al este. Quizás podamos entrar en las viejas migras y buscar la forma de llegar hasta el camino de Durin desde allí. Vale, pues nada, que siga el camino. ¿Qué te mola a diario el humano? ¿Seguimos hablando del juego? Oh. No. El diario del humano, no a diario el humano. Ten cuidado con ese humo.
Sí, Por cierto, ¿cómo te vas tú de comida? A mí me dice que estás mallado, mi bicho. Yo estoy a mitad. Yo estoy a cero. Yo comí cebolla, aunque sea. Tú me vas a oler el aliento a mierda. Estoy mirando por aquí. Ahí arriba, al otro lado. ¿Qué digo? Aquí hay una entrada, por aquí. Vale, pero así al otro lado tiene algo que mirar. Ahí está la puerta de Duri, ¿no? Esa, la de... Ven, por aquí arriba. Ahí hay una runa. Eso es, léete eso. Que es del mago. Esta no la he dicho yo en mi partida, creo. Traducir la runa. Del mago Tarkul. No, sí, está la ley, sí. Un mago busca a Tarín, Gandalf. Pero ese es un mago malito. Firmado por Gandalf. ¿Por Mizarandil? ¿Mizarandil? ¿Mizarandil no? Hostia, cómo me ha troleado esta. Hostia, toma, una estatua tú. Te ha encontrado de frente contra la pared, ¿no? Me ha troleado esta bonita, ¿no? Sí, me ha troleado. ¿Qué es la estatua? Coño, no le des pata a la estatua y colajo. Ah, coño, que está ahí. Mira. Vámonos. Ahí va. Hierro por la banda. Mago blanco, cuando entró en. Sí. Cuando entró era gris. Sí, cantar el salió blanco. Salió okay. Blanco el mal rato. Aquí que. ¡Uso! Nada, que he rodado. Oh, maldición de la sombra, la llevo encima, tú. Me cago en la puta, me he metido en la sombra. O vente, que aquí tengo luz. Me está quitando vida. Sí, creo que te está quitando. No, me dura todavía un rato la sombra, Me va a seguir quitando vida, no te preocupes. No te acerques, plagado. Ven, que te la pego, ven. No. La rata, pégasela a la rata. Se ha ido. Vale, hay que ir por allí. 292 yardas, ¿las ves? Sí, pero a ver, estoy mirando si se podía pasar por aquí arriba. Pero. Me ha quitado media vida, la hija puta, la sombra, tú. Bueno, yo estoy encendiendo todas las luces. Ay. Es que está ahí, en medio, tío. Ya, pero coge por la esquinita, ahí está. Ya, por eso, pero no me he dado cuenta, me he pasado tan tranquilo. ¡Ah, que viene por mi hijo de puta gacha! Pero entonces... el blanqueador en la ropa. Claro, para adelante no podemos... pues esto se puede partir. Sí. Gandalf... Yo creo que sí, que la puede echar abajo también. A ver. Lo mismo, hay por aquí algo fácil. El pico. ¿Hay algo? No hay por pasar, ¿no? Va a pasar por ahí, sí. Rompe esa, a ver. Rompe... esta no se rompe. Esta rompe esa. Esa no va. Sí, Lan, la metió de chilena la estatuilla. Yo voy extendiendo todo esto yo. Toma. Hombre, va a caer. Pues me dirá, me ha bajado el rendimiento. Si solo hay 200 candelas, ¿entendía? No, va bien. Vale, vamos a buscar una pared de piedra para romper, tú. A ver, se nota que me iba a 27, 28 fotogramas, pero joder, no le pidas más a la. Puedo probar a bajarlo más, pero a ver. No sé cómo se verá. Una 1060, tío. Puedo probarlo, ponerlo bajo, a ver cómo se ve. Ah, coño, y la nieve. Sí, era la niebla. Que me estaba quitando vida. Ah, pues tampoco se nota mucho, La diferencia. No, yo creo que no. ¿Tampoco? Este juego está de por ahí. Yo creo que este juego está hecho con un Unreal 4. Entonces las gráficas medianitas funcionan bien. ¿Dónde era, tío? Ah, no, pero aquí no, he reparado. Atrás, ¿no? Aquí he reparado yo esto. Creo que es por atrás, tío. Sí, pero aquí si no tienes fogata no puedes trabajar. Pruébalo, ya verás. No te dejo. Como no hay la fogata de casa, no. Hijo puta, me ha estimado. No sé si puedes poner. y si intentas poner una fogata te dicen, no es una casa. Pues había hierro. Te ha estimado, te ha robado todo lo que has gastado en materiales. Sí, tío. Bueno, pero aquí hay una antorcha que la enciendo. Creo que es por aquí atrás, Creo que era por aquí atrás. Sí. Esto era para mirar la puerta, creo, nada más. Sí, no, que tienes que hablar con el pájaro ahí. Por aquí. Vale, aquí está, las minas. Bueno, por aquí. Y por aquí tiene una puerta para romper, creo que era, ¿no? Bueno, te dice para allá. Allí hay lejos, está lejos eso, ¿no? 200, ah, sí, es para allá, no hay 200 nada. 200 yardas. Sí, no, que por aquí no hemos entrado. Yo creía que sí, pero no hemos entrado por aquí todavía. No hemos entrado. Y una rata. Aquí una mina de hierro. Vale, esto justo le metió. Una seta de mierda. Yo estoy yendo por el lado derecho, ¿vale? Uy. Mira. Cebolla cruda, tú. Aquí hay setas. Sí,
Sí, estoy comiendo alguna, por eso. Flora de ese lado, voy a mirar yo este de aquí. Sí, sí, está aquí, la parte que hay que entrar es por aquí. El lado este ya lo mira yo. Este está ya, he cogido Z. O sea, como a ver si se hace de día, tío. A ver si se hace de puto día, que por lo menos un poquito más se ve. No mucho más, pero un poco más se ve. Que de hecho me voy a comer un par de Z. Sí, tengo verdad, Nireta, para cocinar, porque Z nos faltaba para hacer recetas grandes. Voy a guardar alguna. Vale, mierda, me estoy congelando. Está haciendo frío. Sí, tengo congelación, así que mejor andamos, ¿eh? Yo estoy en congelación ahora mismo. Dale, dale. Ahí tiene un nano para construir. A ver, este... Se me está dando materiales. No, te da materiales. Hasta sí. Ya lo siguiente que te da, mira esto, hacha. Sí, esto cuelo. Ese es de homenaje. Homenaje. Otra estatuilla, ¿no? Esa es una estatuilla de homenaje. Se está caído, ¿no? Sí, está ahí. Ya está. De esa necesito 5, voy buscando. Vale, por aquí ya no hay más nada. Pam, pam, pam. Y venga, que te va a llevar la sorpresa. Abre ahí. ¿Viene un troll? Te dejo picar a ti. Venga, te hice una carrera. ¿Viene un troll? ¿Un no, troll? Te he hecho una carrera. Salió antes. Nada, no, todavía no es aquí. Vente aquí, ven. Ven, ven. Dale ahí. Reconstruir. Reconstruye esa. Grandota. Ay. Monumento de Durin III. Empieza a cantar. No, dale ahí, cantas. Vale, que la ha dado vez. Cantamos a la... Esta es la oda de inspiración. Ahora escuchas con banda sonora y todo, está muy chula. Y se puede fumar, ¿no? De momento. Fumar en pipa. Yo llevo una pipa en el casco. En este casco, en el de explorador. Ya, lo veo, que lleva ahí un viaje de harapo. Pero aquí me quedé yo esperando, por si al terminar la canción pasaba algo. Y no, si aquí me quedé haciendo gilipollas, tú. Pero la puedes ir escuchando, ¿no? Realmente no te da nada nuevo. No lo sé más adelante, Mergua. Yo estoy ahora con la bebida enana. Madre mía, todo esto está lleno de cebolla, yo. Para que te crezca. Por si necesitas. Yo es que no tengo. Busca atajo a las minas, vale, por aquí. Me manda por ahí. Oigo, detrás del muro, podría ser un atajo a las minas. Hora de acabar. Espera, hora de explorar. No, no. Yo dejo a Black que siga buscando, voy a recoger la mierda que haya por aquí para dejársela luego. Voy a mirar por aquí a ver qué hay. Me encanta, tío, esos detallitos de cantar en las minas y tal, me gustan mucho, tío, está guay. Espérate que voy a comer unas pocas de setas. Son las 12 y 10, yo ya mismo te dejo, ¿eh? Tú sigue, tranquilo, pero yo te dejo ya mismo. A ver, vamos a avanzar por aquí. Que mañana me levanto a las 6:30, tío. Y antes de ayer dormí 3 horas, ¿eh? Anoche sí dormí bien, pero antes de ayer dormí 3 horas. Pues vamos por aquí para adelante, exploramos un poco. Sí, no, es que aquí delante está la casa, no te preocupes. Explora, aquí delante tiene una casa, pero bueno, tú puedes jugar, que no pasa nada. Vamos. Vale, voy. Vamos por ahí. No, yo porque luego puedo venir yo a explorarlo solo y demás y recoger si hace falta. La mató tuya. Aquí te han dejado una nota. ¿Qué que hay? Se atipa el amanecer, por fin. La magia de los elfos cobra fuerza aquí. A las 10, ya, a las 10 me levanto yo cuando no tengo madrugada. Normalmente. La orden del rey. ¡Oh, puta! Que me dispara con la flecha. Por orden ¿no? del rey. Es que está leyendo, déjalo tranquilo. No lo molestes, que está leyendo. Una vez que lee, ya de suelo muerto. Ah, güey. Una vez que lee, lo va a molestar, cojones. Me llaman Borbachumino. O sea, se supone que no podemos traspasar eso porque por orden del rey no se puede pasar por aquí. ¿Cómo que no? Todo el que pasa aquí queda asidiado. Mira. ¿Cómo paso? ¡Hala! Mira lo que hay aquí. El barrio de los elfos. La caverna élfica oculta en Casa Dun. El granito del mundo. Ya, vengo.
Aquí hay flores. Eso no se podía entrar. Oles, flores, vale, vale. Aquí, hostia puta, esta cueva es abrumadora. Mira, estos árboles se pueden talar. Ahí hay humanos. Sí, humanos. Ah, no, coño, que son orcos. En son de paz, me han dado un logro. Coge lo que tiene eso, si puede. Que mira qué madera te da. Banco de trabajo. Banco de trabajo. Porque te da madera, te da madera élfica los árboles estos. Sí, porque estos son Jorn de esos raros, Majorn, o como se llamen, Majorn. Y aquí manzana para hacerse con potita de manzana. Oh, la he cogido tuya, me ha dado la receta. Sí. Te voy a recoger de todo. ¡Oh, me cago en su puta madre, que me ha asustado! Hostia, puto oso, lo pesado que es esto. ¿Qué me ha asustado, puto oso? He pegado un salto aquí. Claro, necesito un mejor arma. Normal, si esto le hace una mierda. Pues no le vamos a tener cara de hostia, ya te lo digo yo. Ay, la que me ha dado. Me ha quitado 20 de armadura el cabrón. Ah, ahora sí me ha dado. Pero vamos, que... Porque no te dé con la cara cuando te tira. Ya está, ya está. Es que estas armas no le hacen daño. Sí, sí, ya está, dice. No te queda a ti golpe que darle al oso. No son duros los putos osos, tú. Bueno, te digo que la piel no interesa sacarlo de los osos cavernarios. Porque hasta que no tengo un arma en condiciones... Pero esto es un patrapalante, patrapalante. La piel no puedo. ¿Tiene hueco? Sí, te va a dar receta luego. Vale, ¿vamos a por la casa o...? Aquí arriba. Pero aquí. Está ahí arriba. Habrá que matar a unos horquillos, pero... A ver, yo... ¡Hostia, el ciervo, qué guapo! I see prey ahead. Esos son los bichejos esos. Hostia, ¿no hay enano aquí en tu partida? Había un oso, porque he tirado para acá y me ha salido un hijo puta del oso. Ah, vale, pues es que en la mía aquí hay una... Aquí lo que hay en la mía es un asentamiento de bichos, tío. Aquí había un oso. Ay, esto no estaba en el mismo sitio. Esto varía, tío, por lo que sí, claro, me has visto que tienen semillas distintas. La bendición, digo. Sí, es por las semillas, sí. Las casas sí son iguales, pero todo lo demás tiene semillas diferentes. Este, en vez de construir el hornillo este, se va a reventar. Qué malo, hombre. Sí, depende de la semilla que juegue. Por ejemplo, Minta empezó a jugarlo con mi semilla. Para jugar el mismo mapa que yo. Me lo dijo esta tarde. Es que está para aquí. Está jugando la misma semilla que yo. Ah, vale, cansancio. Buah. Pues nada, vamos a poner un petete aquí, ¿no? Petete. Sí, la mesa de comida. Espérate. Y te voy a hacer una brochetita. ¿Una brochetita o qué? Hostia, es que ahora mola más esta zona que la de allí. Haría falta, sí, un teletransporte. Quédatelo jugando porque hay una parte muy buena aquí. Bueno, vamos, voy a poner un cofre aquí, la esquinita. Ahí. Sí, te mola, quédate jugándolo porque aquí, un poquito más adelante, que no te voy a destripar, hay una cosa muy tocha. También lo vas a pasar mal, pero hay una cosa tocha. Si quieres ir, vamos ya. Vamos. Si quieres, vamos ya. Y después tú ya te quedas explorando la zona. Sí, me quedaré un rato más explorando. Tengo que comer. No mucho, porque vamos, ¿sabes? ¿Vale? Vamos a ver la zona. Descansamos porque estoy de. Hostia, espérate. Sí, estoy haciendo de comer para descansar. Vale, pero haría falta. Voy a dejar la comida. Una medida de reparación, tío. Sí, sí, ahora. Voy a dejar cosas aquí. Pues tengo un horno, ¿vale? Ahí tengo que hacer lingotes de hierro. No tengo carbón, tío. Me cago en la puta, no me trae ni una gota de carbón. A ver. Va a ser una fragua, por lo menos. Lo peor es esto, mira, esto es lo peor. Si ha salido como en el mío, ven. Mira qué cosa más graciosa. Vale, lingote nos hace falta. Mira, aquí, en esta tabique de aquí, tienes una fragua. Tienes un... Que no puedo... Pero, tienes todo, pero no puedes trabajar en él. Porque está ahí al lado. Bueno, pues vamos a llevárnoslo todo. No puedes trabajar porque dice que no tiene casa, tío. Tío puta. Con esto voy a hacer carbón, con la piedra esta. Sí, pero aquí los de estos solo veis lingotes. ¿Eh? Lingote. Mm. 6 lingotes, bueno. Ya tenemos que construirlo de reparar. Sí. No, claro, si quitas esto te dará lo que cuesta construirlo, a lo mejor, claro. Vale, cojo todo esto. Todos estos materiales. ¿Qué va, tío? ¿Quién lo ha arreglado? Yo no.
arreglado? No, lo has arreglado en vez de... Ay, que le he dado la E, ¿verdad? Sí, tío, tío, mira, por... no me deja pegarle por eso, porque le he dado a arreglar sin querer. ¡Que no lo arregle, coño! No se para, tío. Me ha secado. El palé, ahí. Dentro de la caja siempre hay cosillas. Ahí. Mira, veo un trozo de hierro. Vale, pues ahora te preparas tú aquí una fragua y una reparación de esa. Ya está la comida, ¿eh? Mira el primo que hay ahí. Ya está la comidita, Blas. Voy, voy. Y la reparación te la recomiendo sobre todo para la armadura. Yo voy a coger unos cuantos materiales. He puesto hierro fundido, ¿eh? Lo guapo es que si te quedas en la fragua, mientras que eso, si lo dejas como AFK en la fragua, se queda como picando, ¿sabes lo que te digo? El mineral, mira. Sí, se queda haciéndolo, ¿no? Ahora se queda como si tuviera... Lo que no sé si va más rápido porque esté trabajando. Creo que no. Habría que mirarlo si te pones tú a picar también. Si se puede. A ver si pica más. Si como que lo funde antes. Yo creo que no. Vale, es muy importante esto. Vale, pues si quieres vamos a eso, descansamos. Tú ta... Bueno, te has comido la... Si te has comido, si te comes la brocheta no tienes que dormir, ¿eh? No, no la comía. Espérate. Pues si te la comes no tienes que dormir. Te vale. Lo digo porque... Estupendo. Esa brocheta da un montón de energía. Voy a dejar cosas aquí. ¿Quieres maderilla? ¿Quieres más madera o qué? He cogido madera para hacerte tres palets de esto, tú. He metido ahí madera como... No te preocupes, tú en tu mundo juegas. Si juegas multi, yo en multi me da igual entrar en tu mundo. O sea, lo digo que tú vayas avanzando. Vale, voy a reparar y vamos. Vale, espera, que está llenándose esto. Toma, vale, he dejado dos palés de madera y creo que tengo para otro. Necesito hacer una cosa. Te voy a dejar también las comidas, ¿vale? Vale. Y la piel esta es tuya. Esto es tuyo, eso es tuyo, esto es tuyo. La voy a poner aquí. Ahí. De esto es que esto me lo traje yo. El ámbar me da igual porque tengo mucho. Vale, ¿no tenemos lingote de hierro ya? Yo te he puesto a hacer. Vale, añado más, ahí, ahí. Es que un segundito y creo que ahora ya me da. Vale. Ya está. ¿Para qué? ¿Qué ahí. Está haciendo? Ahí. ¿Qué estás fabricando? El... Para guardar... El abrir... hacha, ¿no? Ahí está, para abrirme hueco. Porque voy con esto, con esto. Esto es madera élfica, que la voy a dejar ahí. Sí, puede hacer palé de madera élfica cuando tenga 5. Además te va a hacer falta, te recomiendo que le cojas, ¿vale? Ahí, ahí. Un Chucky. Carne para un Chucky. ¡Yo lo quiero! ¡Bebe, pues corre! Vale, ya está, creo. Sí. Estoy fuera, si quieres. Vale. Y vamos a hacer una visita a la forja. Estaba... Es que estaba haciéndome el hacha ese... Vale, ¿limpiamos antes o vamos directo? ¿Están de camino esto? No, están de cam... Algunos están de camino, otros están por otro lado. Pero hombre, bueno, el hacha esta se nota, yo. Sí, sí. Hace más daño que la... Creo que hace mínimo de 3 a 4 de daño más cada golpe. La espada hace 9, 10, 11 y esta hace... Mira tus humanos, mira tus humanos. Sí, sí, son orcos. Escucha mi hacha, escucha... ¡Pégale eso! No, se ha ido. Eso da piel. Era buena. ¿Son hombres bestias o qué? Le estamos haciendo el toma, toma. El arquero se ha quedado ahí tonto, no quiere atacar, no sé por qué. Vale. Se ha quedado pillado. Pues... Han quedado gilipollados. Toma, despíllate, idiota. Vale, Black, has visto que he roto el tótem, ¿no? Has cogido una... Llave orca. Una llave, ven aquí. Voy. Tienes que romper los tótem para la llave y aparte para que no reaparezcan, ¿vale? Si no reaparece. Vale, coger todo. Una, otra estatuilla. ¡Mira cómo corre! Tengo dos para poner ya. Esa estatuilla no es de Ori, fíjate. Ahora falta la novia, ¿vale? A ver... No, es de esa Narvi. Es de otra cosa. Es de Navi. Esa es para aquí. Esa para si está aquí como en el mío, no, pues no está aquí. Pues tienes que buscar por aquí que hay una estatua para Navi de esa, de una de estas para poner las figuritas en Navi. A ver.
Yo creo que lo que varía las semillas son los recursos y algunos objetos. Molaría que le pusiera. ¿Quieres que te lo arregle o tú no puedes arreglarlo todavía? Sí, pero tengo que coger un poco de piedra. ¿Te lo arreglo o te lo dejo hasta que tú descubras el martillo de acero? No, si sí puedo, si sí me deja, me pone. ¿No? No, no puede, no puede. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a descubrir. ¿Tú crees que es por piedra y no es por piedra? Ya, ya, ahora me lo dirá seguro. Sí, lo pone ahí, necesita martillo de acero. Dale, pues, hazla si quieres. Hazla si quieres. Vale, vamos. Con la flecha no, tampoco es. Una receta de flecha élfica. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otra estatua, ¿vale? Cogido este otra. Ah, no tengo piedra. He cogido otra. ¿Otra qué? Tengo dos estatuas. Ah, sí, de esto sí. Te dan faltando algunos más. No hace falta piedra para arreglarte esta. ¿Tú qué dices? Que había otra ahí. Hostia, hostia, no reparé esto. Desgraciado. No. ¿Qué? Ya, la cancela. Te has puesto a reparar. Sí. Ya la he reparado. ¿Dónde dices tú que había otra estatua? Ahí, ¿no la ves? Ah, no, yo digo de Navi, que he cogido tres estatuillas de Navi. Ah, no, esa no he encontrado yo. Yo era de Navi, de Navi. Necesito piedra, tío, para arreglarte la puta estatua esa. Yo tengo, ven, toma. Mira, ven aquí, ven aquí. A mí me faltan dos putas piedras, ya está. Aquí, ya te la he puesto ahí, la piedra. Te hacerá la otra flecha, supongo. Ah, no, el escudo de Legion. Tiene que estar en dos partes de todas maneras, tienes que buscar más. Por aquí queda. Mira, otra estatuilla. Sigue por ahí, sigue por ahí. Aquí tiene otra casa, esta la puedes arreglar también si quieres, ¿eh? Pero ¿para qué? No, teniendo la otra está al lado, coño. A ver si le está dando receta a Javanto, si le da. O sea, lo que hagamos le da a los dos. Vale, aquí no hay nada más. Lo que pasa es que, claro, él llegará a la receta de la, del... De hecho, la receta del martillo se la van a dar ahora. La del acero. Bueno, enciende vela que esto está oscuro. No tengo. Bueno, pues, te espero, si quieres. Ahora se va a liar y ya me voy. Ahora se va a liar y ya me voy. Por eso me he quedado. Me deja. ¡Vamos! Toma, coputa. Estos no se quedan parados, cuidado. Son, ellos son muy tontos los personajes, después van atacando más. Es que pues, me ha dado 18 el hijo puta, tú. No, pero si le timea. Sí, vale, no, y si le das rápido. Otro más para mí. Vale. Rompe el tótem. Aquí, el tótem. Vale, la llave Olka. Y abro aquí, ¿no? Vale, coger todo y ya voy full. Vale. Pues... Bienvenido. Bienvenido, dice. A la forja de los enanos. Gran fragua de Narvi. Y te pone a hablar tú, ¿sabes? Claro, dice, una gran fragua élfica dentro de un salón élfico a Casadun. Creo que... Hay que arreglarla. Bla, busca las piezas. Las manivelas. Hay que encender. Hay que encontrar la manivela, allí falta un engranaje y allí una tubería. Y estás por aquí. Vale, pues pon el engranaje tú y yo por la tubería, que imagino que está donde siempre. Hostia puta, el engranaje es más grande que... Sí, pues ya verás la tubería, que está roto el camino para llevarla. Puta, y ahora no me acuerdo dónde está, a lo mejor no aparece en el mismo sitio, tío. A ver, compra esto. La tubería está todo atrás, tío. ¿Por qué no puedo? Y no me acuerdo dónde estaba ahora la tubería. ¿Y dónde me ha comprado el engranaje? ¿No me deja? Arriba, arriba. Si miras para arriba lo encuentras. Hostia, ¿dónde está la puta tubería, tío? No, pongo el engranaje y no me deja ponerlo. Porque tienes que ir a donde se pone, arriba. Ah, hostia, arriba, puta, que es allí. Yo buscando. Claro, claro. Tienes que subir arriba a ponerlo. ¿Ahí te crees que lo va a poner ahí tan fácil? Hostia. Pues vale, yo no encuentro la tubería, que es peor todavía. Ah, mira, aquí está, coño, tubería. Es ahí arriba. Joder. A ver qué grande es chiquitilla la tubería, que es más grande que el enano. Y no la...
Mira, mira, mira. Y no me acuerdo cómo se tiraban las cosas, con qué botón era. Vale. Y la tengo que lanzar ahora. Voy para allá, Black. Es que esto pesa, hijo puta. Ahí voy. Dale, 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 dale. Toma, dice. Mira, tienes que llevar allí arriba, ¿lo ves allí en la naranja? Sí, al otro lado. Dale, vale, sí, al otro lado, ahora te vas a reír. Espérate. Que yo voy contigo para reírme también. Ahora. ¿Qué falta? Lado, vamos, vamos para el otro lado. Yo te acompaño. ¿Qué falta? Terreno. Falta terreno, ¿no? Llévala al otro lado. Ahora falta escalera. No pasa nada. Lánzala, lánzala. Hay un botón para lanzar, pero no me acuerdo cuál es, tío. Now this is a treasure. Esto es para las indicaciones. Vale, 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 a ver. ¡Ahí va! ¡Buena, buena! ¡No, no, no, no! No, no. Vale, vale. Hola, hola. Ahora la gráfica sí te va a arder, ¿vale? Aquí sí te va a pegar un buen tiro la gráfica. Vente para abajo, que te lo pierdes, corre. Voy, 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 voy. Que está muy guapo. Mírate para el frente, allí, frente. Está muy chula, tío, la fragua. Lo que pasa es que la gráfica te va a echar de ahora. Allí, hacia allá, para el otro lado, ¿verdad? Para el otro lado. Atrás, para atrás. Sí, allí, a. La fragua que se está abriendo. Ya está. Está muy guapo, no, no, hombre, no. Espera, que está encendiéndose. A no ser que pegue un petardazo. Ahora, ahora, mira, 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 ha explotado la gráfica. Hombre, para encenderte esto. De aquí en medio. Ah, o sea, tiene que escupirte para. Claro, y ahora puedes. Y ahora puedes fabricar en esta fragua gigante. Dale ahí, mira. Vale, mira, vale, vale, vale. Ahora me ha salido una lista buena. Se acerca una horda. La lanza de Eregion me la tengo que hacer yo, tío. Que no tengo materiales. Pico. Hostia, me falta solo madera élfica y me la puedo hacer aquí en tu mundo, eh. Allí tengo, vale, madera. La horda, Black. Vamos a por ello. Detrás. No, no, ellos vienen a por ti, no te preocupes. Esta no es como la primera, ¿vale? Tío, le acabo de partir la cabeza a uno de un porrazo. Sí, sí, es que estos tienen 15 de vida nada más. Se mueren de un golpe. Porque no paran de salir. No lo son los grandes. Ahí vienen. Sí, sí, no hay que ir, ya vienen ellos. Cuántas monedas, cuéntelo, que es dinero. No sé para qué, pero. Ahí ponía un cofre para hacer con monedas. Sí, con 200 monedas te hace el cofre, pero no sé para qué sirve, digo, el cofre luego. Ah, lo sé, lo mismo. Aquella no muere de un golpe, ¿vale? No, este es un desgraciado. Pero vamos, al suelo, al suelo. Que se ha comido el escudazo. Ya ves, ya que está. La ha arrollado. No, hombre, no es muy difícil, si bueno. No mueres no es difícil. Toma, toma. Si le pilla el timing del golpe y tal, es fácil. Son fáciles los bichos. A mí el otro día me mataron por la tercera oleada ya. Este no me acuerdo si me mató. El problema de esta oleada es que uno no sabe cuándo termina. Vale, vale, recapitulemos. Lo bueno es que sueltan diamantes negros, se supone. Sí, ahí hay uno, creo. Y lo vas a necesitar. Ah, no, esto es un zafiro, me ha timado. Mierda, que he encendido el hacha. Si hay diamante, si me sueltan diamante negro te lo doy, no me lo llevo. Porque te van a hacer falta para los teleport. Vale. Claro, teleport usa uno. Y después también hay un objeto que lleva diamante negro. Que te están dando. Ya, ya, no. Hostia, te preocupes. Que se ha caído algo. No te preocupes, no te preocupes. Te han dado un par de buenas hostias, eh. Ya, 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 pero no pasa nada. Ya lo sé que me han dado, me han dejado un poquito tiritando. Es porque necesitaba hueco y he tirado cosas. Espérate, dame un segundo, cómpreme un segundo. Vale. Que voy a comerme. Si no se va para ti, te has cubierto. Voy a comerme un pedazo de carne. No te da vida, eh. No, yo, pero la voy a llenar, que la tenía abajo. Ah, de comida sí, te hace falta porque te puede quitar vida.
Ah, vale. Hijo puta. Yo creo que esto acaba ya, ¿eh? Yo creo que hay poco ya, no siguen viniendo. Ya, pero creo que queda... un arquero ahí. Sí. Y pega a mí. ¿Qué eres tú? Yo pego a lo que pille, ¿eh? Allí el arquero. Se ha metido bajo tierra. ¡No! ¡Hijo puta! Coño que no. Me queda un golpe, el hijo de puta. Ya está. Vale. La música ha parado. Me he quedado a un golpe. Me cago en tío. Parece que no queda. Te has quedado un golpe, ¿no? De morir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el hijo de toma, puta. Te tiro. Toma, toma las monedas. Lo demás te lo dejo luego en la casa. Inventario lleno. Buenas, Nirvana, bienvenido, chulo. Tío, voy a ir por madera élfica si no te importa. Me voy a llevar ya. Ah, no, es que no lo quiero hacer aquí, tío. Porque si no, en la serie no lo van a ver la gente. Es que tengo aquí justo el. Toma, te hago un regalito. Y esto te va a costar conseguirlo. Debe ser un regalo, anda. Toma. Con eso te puedes hacer la lanza con madera élfica. Sí, la cuestión es que no tengo. Eso que tienes detrás. Una gema color ahí. Tiro la violita esta. La yolita creo que es para hacerte colorantes, así que no es muy importante. Si te coges 8 de madera élfica, te puedes hacer la lanza, ¿vale? Que yo todavía no la tengo. Hoy he empezado a encontrar bronce. No, estoy mirando. Te tienes que hacer, lo que sí tienes que hacerte es el pico de acero. ¿Y el acero, ¿vale? Sí, lo hago con qué? ¿Con carbón y hierro? El acero es fácil de hacer, ya te han dado la receta, sí. Allí en casa. No, te vamos sí, allí para... en la casa. Tira tú, yo voy a ir desconectando, ¿vale? Si no te importa. Llévate la madera. Le han puesto una actualización, Black. No, 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 te rayes, no te rayes. Toma, si quieres te doy todo lo que llevo, pero llevo maderilla no, y. No, no, llévate la madera, digo, élfica. La suerte, por favor. Que te lleves la madera, no, élfica, si yo digo. Yo tengo mi mundo. Ah, bueno. Si yo te lo decía por haberme hecho la danza, pero no quiero que la gente de YouTube se pierda cómo he hecho me la cago danza. En... Hostia, el oso, tú. Calla. Ay, ay, ay. Me voy por aquí. Lo peor es que por aquí hay bichos. Vale, es que he tirado por todo el medio. En vez de por el ladito, como antes. Todavía te queda mucho por limpiar aquí. Vale, vale, tiro por aquí. Alma máximo, pues van a sacar una actualización y van ahora, ¿no? ¿Lo han puesto ya o todavía no? Madre. Salía un update del Lord of the Fallen. No sé si era un update o un DLC, pero me metían contenido, creo, que es que ya he leído. Y esos bichos ahora te puedes hacer el arco, ¿vale? Pero tienes que hacerte la mesa de... ¡Se está pegando con la mesa de los ¡Hostia, bestos. Que la clavo un es macabro, vale, esta piel. La piel es lo más importante. ¡Qué macabro, tío! Pega la no queda el bicho. Si quieres te lo llevo yo, ahora te lo doy. Sí, me estoy... Me dio un puto golpe. No, pero lo han anunciado ya, ¿eh? Ah, mira, aquí hay... me... está orco, Claro, están ahí abajo, creo. Sí, están en el centro. No, yo también, por esta zona se buguea y se escuchan en las paredes. Yo es que no sé si están por la parte de atrás de estas paredes, tío. Mira, aquí hay carbón blanco, por si te hiciera falta, mira. Ahí arriba. Ahí viene el oso a verme. Está ahí. Los osos son pesados, tío, que son muy duros, hijo puta. No sé con armas nuevas, pero... son más pesados que una vaca en brazos, tú. Joder. Aquí hay. La carne está. La comida está estropeada. Sí, eso. Y no puedes hacer de comer hasta que limpies la mesa. ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Que se queda la Chucky! Tiene puntillos muy buenos el juego, tío. Vale. ¿Qué coño? Voy a hacer fruta asada. Vale, te dejo otro palentero de maderas de estas. No sé para qué quieres tanta madera, pero. No, bueno, ahora habrá que hacer carbón. Algo harás con ella, ya está. No, carbón tiene al lado una mina, tío. También. ¡Que se convierte en una puta figura grande! Vale, te dejan la piel. Vale, esto, esto. Te dejo esto. La piel. Hostia, pues me he dejado todas mis gemas en tu deseo. En el otro tiene el atajo allí. He cogido un diamante negro. Te regalo 3 de acero. ¡No, Dios mío! Tengo un diamante negro. Ah, pues eso guárdalo para el otro lado o hazlo aquí, donde quieras. Pero te van a hacer falta 2. Claro, es que. ¡No, no, no, cabrón! Vale, ya, coge lo que te dejo ahí en el suelo, porque si no. Se va a perder. Pero espérate, meto otro cofre ahí, coño. Sí, no, pero para que tú lo ¿Y será por cofre?
Ahí, joder. Y te ha caído una cebolla gigante, tú. Hostia puta, ¿y eran enanas? Me voy conmigo, que has puesto tú aquí en la mesa un montón de cosas. Sí, he puesto comidita buena. Claro, es que yo hice sopa de carne, pero se habrá podrido desde que nos fuimos. Bueno, tío. Yo sí salgo ahora. Me ha curado entero. Sí, no son buenas de esas. 300 horas de metiste al juego. El Moria está muy bonito, tío. Está muy bonito el Moria. A ver. Bueno. Black, encantado, tío. Te dejo. Pues nada, o. Mañana si le damos otro ratito, si quieres. Esto. A ver, mañana, creo que hoy ha terminado el último día de esta semana. Si renuevan, a lo mejor no renueva mañana, ya no ha pasado porque mañana estoy en su canal, así que. Uh-huh. A lo mejor ni le tengo que dar. Pero bueno, si estás por allí entraré, porque yo voy hasta las 5. A las 3 voy a estar en el otro. Sí, no, este si quiere seguir viéndole serie o algo. Va a pasar. Vale. Bueno. Pues te dejo. Mañana más. Venga, a ver, aquí que me pone un atajo, no sé si esto llevará. Tú busca, que hay cositas. Ah, vale, por ahí por donde venía. Ya mismo me adelanta a mí. No, tienes que buscar, ahora mismo lo que tienes que buscar es la puerta, o sea, el paso a Moria, la entrada de las minas de Moria que están por ahí. Sí, porque estamos todavía en casa Doom. Sí. Tienes que encontrar la entrada de las minas de Moria, digamos. No, ahora estaré un ratillo y voy a ver si limpio esta zona. Venga, vale. Venga, hablar. Pues nada, o mañana ya le damos. Coge si bastante quiere. Madera ahí y pieles porque te dan falta. Estupendo. Venga, tú. Bueno, de estos no, que estos te ves 7 palés y medio. No, de madera no busques. Hostia puta, voy a poner carbón. Ahora. Venga, Yuyu. A ver, voy a poner esto. Vale. El martillo de acero. Vale, necesito. Pero el pico me lo puedo hacer, ¿no? No, madera élfica. Voy por madera élfica. Quita toda esta mierda de aquí. Y vamos a hacer un poco de bricogar. A ver, por aquí. Vale, esto me da piedra. Pero no sé si... Limpieza aquí. ¡Ay! Me cago en tu puta madre, que me has asustado. Que me han dado. A ver. Vale, la brocheta. Coño, me he asustado, tío. Que me querían violar los wargos. Hostia.
Estoy aquí intención. Gracias a yo. Por la raya. Que me ha dejado todo loco. Hostia puta, porque tengo el sonido ese del dragón. Y encima me han hecho un bucaque ahí ahora, tres lobos, cuando estaba limpiando. A ver, esto no es... He hecho una brocheta de esta. Y me he cagado toda la praga. Me cago en 10. A ver, espérate, ¿por dónde iba? Pues thank you, bienvenido a todos. Si estáis por ahí, voy a estar un ratillo aquí limpiando esto, a ver y... cómo me las apaño solo. Porque hasta ahora ha estado haciéndome de guía este hombre. Quiero uno de carbón. Ahí. Hostia, en el aire. Bueno. Nuevo palé instantáneo en aire. Aquí. Coge. Hago en todo que lo tengo lleno. ¡Buah! Sí, voy a seguir, pero voy a limpiar por aquí un poquillo. Y me piden madera élfica de esa para el martillo, que me voy a hacer martillo de acero y el pico. O sea que he dejado carbón aquí, ahí. No, coger no. Almacenar, ahí. Yo voy a dejar esto aquí. Si tengo la chatarra esta aquí guardada, puedo reparar, ¿no? Que tenga la chatarra ahí. Esto voy a hacer un palé. Vale, vale. La comida. Porque me han dejado tiritando, vamos. Hostia. Normal que me hayan dejado tiritando. Si tenía el equipo hecho una mierda. Vale, ahí. Vale, o sea, todo se puede utilizar desde los cofres. Guay, guay. La putada es esa, que ahora tienes esta base aquí. Y entonces, para conectar la otra, necesitas los putos TP. Y aquí se me está juntando una fauna que no es ni normal. O sea, los TP... Vale, los TP... Ya, es que la cuestión, más que nada, es porque en la otra base dejamos también oro, las gemas y un montón de lingotes. ¿Te da? Espérate. Tengo aquí más tablas de estas. Para poder recogerla. Joder, es que todos los bichos que hemos matado y me ha dado uno nada más, tío. O sea, si no paso cerca, me... Vale, vale, vale. Puto diamante nada más ahí. Pero quiero coger madera de esta. A ver. A ver si no hay... Hostia. Vale, ahí hay unos cuantos de bichos feos. Esto me trae mala... ¿Qué árbol que pasa? No puedo, ¿no? Este... No, coles no ahora, quiero madera de esta. Y bonito se escucha ahí detrás que está jugando al DVD. Y creo que han puesto al muñequito de Chucky ese en el DVD. Y entonces pues está ahí. Voy a coger esto para hacerme comida. Vale, no tengo más hueco. No, ¿no te puedes hacer mochila más grande? O no, o es que no ha llegado todavía, Yuyu. Mira. Es que... Me mato a Mascá. Toma, toma, toma. Venga, venga. Que soy el enano ninja. Venga, venga. De explorador y de aventurero. Vale, vale. La otra la que tiene. Pero esa la consigue más adelante, supongo.
Porque ahora, por ejemplo, aquí no tengo para construir nada de eso, ¿no? Aquí tengo el pico, lo voy a hacer. Ayudante de minero. Ya pico de la primera edad. El martillo de acero. Necesita más madera. La mochila supongo que habrá que desbloquearla más adelante también, igual que todo lo demás. Vale. Me ha dicho que necesito 5 para hacer un palé. Voy a comer esto porque se va a pudrir. Esto. ¡Buah! Ahora sí pico a tope con la cope. Hostia, verdad, descubrí una mesa con al coger la madera esta. Te voy a coger bastante. No me atrevo a meterme por ahí en medio porque he visto antes tres osos juntos ahí. Un viaje de loco ahí chillando en plan: te voy a coger, te voy a destripar y cosas de esas. Y me están inspirando mala confianza, ¿sabes? Ahí, los chungueles esos. A ver, tengo un poco de madera aquí de esta, a ver qué puedo hacer. Dame esto de en medio, me... ahí. Vale, vente para aquí. Yo tengo otra planta aquí arriba. ¿Esto lo puedo quitar? Sí. Y esto también. Y la silla. A ver, ahora me cargo el suelo y vamos a barla. Vale, ahí. A ver. Yo estoy. Ahí está. Tía, cayó. No, ya está. Bien, bien. Esto está para reparar. Bueno, amigos. Estamos aquí en Reformas de la Mina, tu programa de... coño, ¿cómo es? De bricolaje minero. Pero vamos, aquí hay un boquete más grande que... vale. Yup, 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 yup. ¿Dónde está? Aquí, banco de trabajo. Este es. Que me salió antes. R. Ahí lo voy a poner. ¡Ah, amigo! Amigo, con piel. Fila del aventurero. Flecha, flecha élfica. Y el arco va como... necesito más madera élfica. Vale, guay. ¿Qué más puedo construir aquí? Molino de pigmento, que esto es para lo del color, ¿no? Vale, palé de piedra. Pone un palé ahí abajo de piedra. Okay.
Ahí. Dame esto, que este no me gusta nada. ¿Cómo está aquí? Coño. Quítame esto, coño. ¿No me lo quitas o qué? Ahí. Un palé de carbón. Poner... un montón, así que voy a gastar maderita de esta para hacer carbón. Ya me he comido ya dos palets. Vale, voy por más healthy. Una piel, esta piel no se puede transformar. Los restos de piel en esto. Poner marroquinería. Hostia, los lingotes, que llevo un montón de lingotes de hierro. Vale, aquí tengo un montón de árboles que me van a valer. Vale, esto por aquí. Que están de noche ya. Tengo 13 nada más, tío. Esto me lo llevo. Estoy lleno con eso. Esos bichos me tienen que dar la piel esa que me falta. A la mochila. Seguramente. Pero no tengo huevo. Y esto también.
Vale, pues me voy a hacer martillo de acero. Y ya lo voy a dejar aquí mañana. Ya tenemos martillo y el pico de acero. Aquí. Y ya hemos aprendido algo más. Ya mañana le damos más caña al de Stenkop. A ver. Nadie. Pues nada, espero que os guste y os haya gustado. Y lo subiremos a YouTube esto resubido. Y seguiremos una serie de este juego. A ver qué tal, a ver hasta dónde llegamos y ver lo que exploramos. Nada, gracias por estar ahí y nos vemos mañana. Hasta luego.